No ha sido una buena noche. Antes de marcharse, decide cantar una última canción. Y esa canción va a ser un poema que escuchó en sus viajes. Aclara su voz y comienza. Dime si puedes escuchar a través de las paredes, a través de los muros, pasillos luminosos, rincones oscuros, enterrados del cuerpo, oíd pues mi canto. La primera dama, Tallana de Niebla, con el peso del reino, a mi no le letrada y discreta, despuntaba sobre ella, mas su desgraciada faz, cubierta se encuentra. Aquella primogénita que os cubre mientras tanto, puñal en mano, su deber cumplió. Su protección acoge a todos los salvó. Dime si puedes escuchar mi llanto. Nisen llamaban a la segunda hermana, la luz de la noche, sombra de la mañana, que guarda y cura con su abrupto fulgor, que en su eterno silencio despunta primor. Elegante fue ella, y de tanto fue tanto, que a un príncipe extranjero a su lado llevó. Desde lejos vinieron cargados de dolor. Dime si puedes escuchar mi llanto. Mirran fue su nombre, madre de todos, mano de los pobres, de ancianos y sordos, hija de las estrellas que nunca brillaron, sin luces en la cabeza, todos abandonaron. Cuentan que guardaba siempre bajo su manto una pluma, una flor, un pretendiente sin rubor. Sus últimas palabras nos causaron furor. Dime si puedes escuchar mi llanto. Fuego en los dedos, caricias y dolor, la cuarta hermana, Limerick, habló, y fueron sus cánticos la gélida magia que a todos trajo risa y grandes desgracias. La más desdichada de las hijas del canto, pues con su arte trajo aquel cruel destino que todas decidieron compartir su sino. Dime si puedes escuchar mi llanto. La pequeña Kiala fue los ojos del mundo, dulce, lisonjera, pudo ver su futuro. Con lágrimas amargas les contó su perjuicio y con ellas compartió su gran sacrificio. Aquella que conserva su mayor encanto rechazó el ejército de hombres de cuero. Reunámonos todos a guardar su duelo. Dime si puedes escuchar mi llanto. En lo profundo del pilar del bastión Crash, duerme el conde. El meta. Escena 5B. Ha sido una mala noche. No has podido dormir bien. En tu cabeza, algo te inquietaba. Y en un momento, has tenido un sueño. Abres tus ojos y te encuentras música 2. Sube un poco el volumen de esta. Estás en tu cama, en la posada. Estás en cuarta. Después de la noche de la última sombra, supongo que querías, ¿qué hiciste? Cuando terminó
los festejos? Pues volví de un rodeo por la plaza a ver a cuántos borrachos podía robar cosas. Y volví ya después, cuando ya la vi a ella volver, volví con ella, volví con Sai. Cuando despiertas, está Salem a tu lado. Escena 5E. Acabas de ver a Arashi gritar. Sí, sí. Acabas de oír a Arashi gritar. ¿Estáis en la misma habitación? Sí, dormís en la misma habitación. ¿Qué hiciste cuando terminó el festival? Dar una vuelta por los alrededores donde estuviera más tranquilo. Y cuando la vi que volvía, volví con ella. Me comentó que había un montón de borrachos en la fiesta y que había robado algo. Y le dije, joder, ahora sí. Mierda. Muy bien, pues y la acabas de escuchar. Estuvimos charlando y tal. Acabo de escuchar. Sí, acaba de levantarse gritando. ¡Arashi! ¡Arashi! ¿Qué cojones? ¿Qué te pasa? He tenido una pesadilla. ¿Una pesadilla? Pero... pero, no, era... Sí, tranquilita, es solamente una pesadilla. No, era diferente. Había una niña pequeña. Que lloraba. Me decía que no fuéramos. ¿Que no fuéramos dónde? No lo sé. ¿Crees que serán los fantasmas del castillo? Joder. Es que estamos escuchando el castillo por una parte, castillo por otra. Joder, unos dicen que no hay nada. Por otra parte, sentimos el impulso de que allí hay algo. Porque todo el mundo dice que no hay nada. Así que igual hay algo oculto que nadie quiere que sepamos. Y ahora, el sueño ese. En el castillo nos dijeron lo de la historia de las hermanas. Dios, no me acuerdo. ¿Qué historia? Sí, decían que allí habían vivido unas hermanas. Y que habían acabado súper trágicamente, que les habían obligado a casarse con unos hombres random. Dios. ¿Y crees que esa niña...? Era muy pequeña. Joder, pero... No lo sé, no lo sé. Sería como no, no me ha dado buena espina. ¿Y qué pasaba en el sueño? Ella tenía algo, estaba llorando. ¿Qué tenía? No lo sé, no lo llegué a ver. Y de repente la oscuridad se la llevó. ¿La oscuridad? Dios. Qué mal. Bueno, ¿salimos? Sí, igual deberíamos avisar un poco a todos. No sé cómo acabaron ellos. Nosotros llegamos primeras. Buena pregunta. Dios. ¿Cómo... qué ocurrió al final de la noche? Escena 5A. Bueno, no soy yo, pero... Para otro. Ah, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió al final de la noche de la última sombra? Bien. Cuéntame qué ocurrió. Después de una noche maravillosa en un festival muy bonito, decidí que estaba muy cansado y le ofrecí a mi querida compañera recogernos en un lecho caliente. Tan pronto como la besaste, parece que Van Riel se mostró de pronto bastante insegura. El resto de la noche estuvo más taciturna. Y cuando le dijiste eso, como muy nerviosa, te dijo que no. Y que se quería marchar a casa con urgencia. ¡No podía tirar dados, tío! ¡Tira los dados! Así que le permití marcharse desde luego. Así que se marchó. ¿Qué has hecho esta mañana? Pues me he despertado con mucha resaca. Porque se fue mi joven querida. Y me dediqué a seguir buscando grupos por donde meterme. Y divertirme un rato en la fiesta. Muy hasta bien. Que me acosté, Dios sabe cuándo, yo mismo no me acuerdo, y me he despertado. Muy bien. ¿Y qué ha pasado esta mañana? ¿Dónde estás ahora? Me he despertado en la posada. No sé cómo he llegado. Es una costumbre muy normal despertarse en algún sitio seguro después de beber. Y para intentar calmar la resaca me he ido a la calle a buscar un desayuno y algún calmante. La calle está llena de borrachos. Gente con resaca, hay algunos, no hay apenas vendedores, no ves a mucha gente. Y sí, si te pones a buscar algo de desayunar, puedes encontrar un puestecillo donde por un arca te pueden dar desayuno. Desde luego, que acepto, es un buen precio. Pues me voy a desayunar. Me acerco y digo, buenos días, por favor, ¿puede llenar mi desconsolado estómago?
¡Por supuesto! ¡Aquí va! Y te ofrece un paquete como de churros hechos de harina y aceite animal. ¿Cómo? Muy bien, y pues. Y me voy en busca de un boticario para comprar alguna disolución rápida para el dolor de cabeza. Muy bien. Mientras tanto, ¿qué ha ocurrido, Dothrir, contigo? Escena 5C. Uy, toman. Pues. Eso es al principio. Yo me. Hice una competición de beber cerveza con un sacerdote. No me acuerdo quién acabó peor. Y luego sé que acabamos dándonos puñetazos al lado del pozo. Recuerdo poco más. ¿Dónde te levantas hoy? Dentro del pozo. Muy bien. Y el tema es que no sé cómo salir. ¡Oh! Me he olvidado. Hasta rato. Bien, digamos que si te levantas, ves a... Empieza a llamar a la gente. Oye. A un extrañado guardia mirándote. ¡Oiga! ¡Está usted bien! Con resaca, pero si me echa un cable o una cuerda, va bien. ¡Marchando! Y tira una pesada cadena. ¡Lo creo o no, esto es más normal de lo que parece! Así que si quieres puedes subir por la cadena. Pues sí, subo. Bueno, primero busco a ver si hay alguna monedita en el... No hay nada, es un pozo. Pues entonces subo y me voy a la posada a desayunar. Muy bien. ¿Y qué ha pasado para ti, Thimrel? Escena 5D. Ah, pues esto no sé. Acabando el festival, acompañé a Boggy Pond hacia su casa, para que no fuera solo, y por el camino me encontré a Orfeo. No, no ocurrió. Bueno. Orfeo, no encontraste a Orfeo en el camino. Pues no encontré a Orfeo en el camino. Lo siento. Orfeo. Acompañé a Boggy Pond a su casa, y como agradecimiento, Parne sacó un vino añejo. Y estuvimos hablando durante horas y acabamos hablando de cómo en unos días era mi día del nombre. Vale. ¿Y qué pasó después? Viendo que no podía con mi alma, me hice una especie de cama con unos trapos que tenía él y en la cocina mismo de mí. Muy bien. ¿Y qué has hecho esta mañana? Despertarme y salir. Vale. Cuando despiertas ves a Parne trabajando, haciendo sus cosas de la cocina. ¡Ah! ¡Te has despertado ya! Boggy Pond salió hace rato a recoger hierbas. No ha querido despertarte. Parecías muy cansado ayer. Y yo te lo agradezco, la verdad. Agradezco también el vino que tomamos ayer y de cómo estuvimos ahora hablando de... largo y tendido de nuestras historias. La verdad, debo irme. No te preocupes, nos veremos. Espero verte pronto. Siempre tendrás un hueco en esta casa. Gracias. Muy bien. Pues os reunís en la posada. Si todos vais a... Bueno, todavía es que ya por un boticario. Sí. La de él es la escena 5. Escena 5. Bueno, vamos a reducirlo. Sí, si vas al único boticario que conocerías, a la única tienda, a la tienda de magia esta. Si vas a la tienda de la estela más. Si vas a la tienda esta que conocías de tal, simplemente te pueden vender por 2 arcas un remedio que tiene 3 usos y no te vale solo para esta vez, puedes usarlo 3 veces. Elimina lo que sería el mareo y la náusea. No, me parece un precio muy caro. Pido los ingredientes separados para hacerlo yo mismo. Los ingredientes por separado. Sí. Él no te los va a vender. Es un boticario. No en principio. No sé, ¿puedo tirar dados? Déjame todo esa colina. Es el enano al cual jodiste, el enano. Ese no vale, ese es el que. Porque tengo este argumento. Bueno, adelante. Le
¿Dónde está lo de...? Lo voy a pulsar aquí, vale. Tu tirada más la... Más la carisma. La tirada más la carisma. Lo voy a pulsar, Rory. ¿Será parlamentar? Verá, me duele mucho la cabeza. Y seguro que con la cabeza más despejada le causaré menos problemas. Los precios son los precios, amigo. Pero no se da cuenta de que tiene aquí un cliente potencial. Véndame buen material y yo le compraré buenas cantidades. Yo compro material, no vendo material. Porque esta ciudad está llena de turistas y borrachos. Y yo, aparte de ser eso, también soy un experto con toda esta cosa que vende. Te puedo dar... ¿12? ¿Está bien? Puedo irse. Vamos a ver. Y se vuelve atrás a la tienda y saca un como un perol con hierbas. A ver. Esta, una rama larga. Esta. Esto es todo lo que me sobró de la última vez que hicimos limpieza. Quizá te valga para unos dos usos. Por un arca lo tienes. Perfecto. Me lo llevo. Pues elimina un arca y recibe un montón de hierbas y algunas vallas que habría que machacar. Y me voy a lo que es la casa. La taberna. La taberna. Para picarlo todo y hacerme una buena sopita de la mañana. Muy bien. Pues vamos a... La escena 2. ¡Oh! ¡Cómo mola! Y podéis, a ver, os reunís en la... Os reunís en la taberna. Os reunís en la taberna. Por ella se hace más fácil si son la taberna. Os reunís en la taberna. Es que puedo salir en las dos. ¿Para qué está pensado? Ya. Pregunto. Os reunís en la taberna. Yo entiendo ya que ya ha pasado el rato y me he hecho ahí unos tumitos, unas... Haz una tirada de más destreza. Destreza es 2 también. 8. ¡No, papeles! 6. Más 2 de destreza, 8. Vale. Has logrado hacer el compuesto que te va a servir para un uso. Y quizás se lo pueda tomar 12 y lo que queda, pero con menos... Potencia. Estoy aquí. Estoy buscando... ¡Que te un sitio ya, Clarito! ¡No puedo! Es que en cuanto me echo para atrás, aparezco en la otra. Bueno. Pues me lo tomo. Muy bien. ¿Qué has sido? ¿A coger hierbas de buena mañana? O sea, nada, como hierbas frescas para refrescar la cabeza. ¿Qué pasó con la muchacha? Por desgracia, se inquietó mucho y se fue a su casa. Como un caballero, lo único que pude fue acompañarla y dedicarme a vagar. Es lo que tiene. Gajes del amor. Seguro que le asustó tu sombrero. Mi sombrero es lo más seductor de mí. Soy muy seductor. Estos jóvenes. Bueno, yo ya estoy listo. Yo sigo desayunando. He pedido el desayuno, estoy desayunando tranquilamente. Por cierto, todos habéis perdido 5 arcas por la renovación de vuestra estancia en la posada. ¿Tenéis arcas? ¿Y el desayuno cuánto cuesta? Sí, lo pagamos entre nosotros. Yo no tengo nada en el inventario de arcas. ¿No? Yo estoy bastante bueno, pobre. No te lo apuntarías, pero tenías una bolsa. Yo tengo 100. Sí. ¿Dónde está? Tienes un problema. Sí. Ahí va a usarlo, pero... Pues nosotros, eso, menos 5 arcas. Yo tengo 200, lo que no voy a anoche. ¿Cuánto vale, el desayuno? No, seguro. 200. ¿Cómo que 200 hay una noche? ¿No ve nada? ¿Y te has añadido 100 sin decírmelo? Te lo digo ahora. Vale, pierde 100 arcas. No, pero... Pierde 100 arcas. ¿Cuánto cuesta el desayuno? Pon la escena 4, por favor. No, el desayuno venía incluido. Ah, vale. Aunque perderías 5 arcas. Cel, la escena 4, por favor. Oh, fuck. Muy bien. ¿No sales ahora? No, en ninguna cámara suelo también. Aquí, ponte ahí, quédate. Bien, pues, continuad. Chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuando vosotros dos os recuperéis un poquito... Tío, estás hecho una mierda. ¿Qué cojones? Sacerdotes, no me llevo bien con ellos. ¿Con un sacerdote? ¿En serio? ¿De verdad esto que te pegaste? Pues tengo mejor la noche a ti que a él. Eso es lo que yo llamo una pelea, ¿sabes? Te suena una... Digo yo... ¿Te suena que llevaba un mazo? ¿Te acuerdas de eso? Que llevaba una túnica carmesí. Por eso. Es decir, yo... Empezamos bebiendo. Y no sé cómo... Acabé con un chichón en la cabeza. Y dentro del pozo.
¿Dentro del...? Sí, dentro del pozo. Era, no, era profundete, pero no sé, caí más o menos blando. ¿Sí? La magia de la solo fiesta, amigos. Solo recuerdo una ropa roja y una maza. No me extraña. Pero duele. Seguro que salió peor para otro. No lo sé, no veía bien. Lo que tiene el beber primero. Chicos, yo tengo una mala sensación con lo del castillo. ¿Vamos a ir al bastión o qué? Habíamos dicho de ir, pero yo es que hoy he tenido una pesadilla con una niña. ¿Una pesadilla? ¿Qué niña? ¿Con el bastión? Era pequeña y no sé, decía que no fuéramos. A mí me ha dado muy mala espina, no es una pesadilla como las normales. La he sentido muy, muy, muy vivida, como si estuviera allí. Pues muy bien, no vamos al castillo, ¿todos de acuerdo? Auto roll. O sea, ¿qué gana? Vamos y vamos al castillo. Y vamos a explorarlo. Tesoros, riquezas y misterios, ¿no? O una pesadilla. A ver, no, pero era muy raro todo. O sea, todo es muy raro y además todo lo que está pasando en general es muy raro. Lo malo quizá es... por eso mismo debiéramos ir, porque o sea, si nos quedamos sin ir, o sea, la situación se va a resolver sola. Y... lo peor que puede pasar es que muramos una segunda vez. ¿Otra vez? Estoy demasiado acostumbrado a la muerte últimamente. Yo no he muerto. Ya. Ya. Bueno. Tranquilo, ¿qué os ha pasado a vosotros? Es una larga historia, te lo cantaremos por el camino. Pero para eso tendrás que venir. Yo también había pensado una cosa. ¿Os acordáis de aquel bardo blanco, indestructible? Sí. No lo hemos comentado a nadie. Quizá alguien sabe algo, porque como nos volvamos a topar con el señor... Solo hay que evitar que toque su arpa. Y mirad que no nos atacó, salimos peor parados que él. Sí, desde luego. Podríamos ir a preguntarle al mago. Sesgard. ¿El mago viejo hecho, o el mago de la torre? Y de paso... El simpático. Bueno, el simpático. El simpático. El otro es el que tiene la... donde conseguiste mordisquitos. Del otro renacido. Fiel compañero. Ya. ¿O lo tienes, no? ¡Hombre! Estará por ahí. No quiero buscarlo. Claro, siempre me muerde cuando aparecerá. Mordisquitos. A mí me da pena la niña. A mí, no sé, me apetece ir a ayudarla. Si hay una niña allí, deberíamos ir. No, estaba... Querida, dijiste que tenías miedo de ir al castillo por tu sueño y ahora estás interesada en mí. A ver... Eso es lo que yo llamo una bipolaridad resultante. Sí. Son sentimientos encontrados porque nos ha advertido que no vayamos, pero la niña me da mucha pena. Yo, si vamos todos, yo sola no sé si iría. Por mí, una buena aventura es todo lo que hace falta para eliminar el resto del dolor de cabeza. Lo mejor que podríamos sacar son unas ganancias. Para aprender para seguir nuestro viaje. Yo llevaré la bolsa. No. No, tú no. Tú no llevarás la bolsa. Con el sombrero que tienes ya es suficiente. Cierto, ahí caben muchas monedas. ¿Vamos a hablar con el mago? Entonces, ¿qué? ¿Acabáis lo que estáis? Sí, yo termino mi desayuno. Y pido en la posada a ver si me pueden preparar un barrilete pequeñito. O una bota de cerveza enana de... Claro, si cancelamos la comida nos pueden hacer un picnic. La meten en un tupper. Saya, que era la mujer que está allí. ¿Cerveza enana? Quizá quede algo, voy a ver. Se mete detrás de la tienda. Y sale con... sí, con un pequeño barrilete. Aquí tienes. Dará a lo mejor para... con lo que queda, lógico tampoco. Dará para unas 2 cargas. 5 arcas. Venga. Otra, menos 5 arcas. Pierdes 5 arcas. ¿Me habéis cogido? Y... bueno, te mandaré ese barrilete. Antes de irnos me gustaría comentaros algo. Me hablaron de un asentamiento de semielfos al este de la Navia. Y me gustaría ir a verlo. ¿Pero nos lo tiene camino al castillo? No. ¿Entonces? Después. ¿En la siguiente aventura? Por mí, compañero. Una vez acabamos el castillo, me gustaría ir. Vale. Yo antes de irnos tengo que ir a hacer una cosa, amigos. Y me voy a la elfa. Muy bien. ¿En serio? Hombre, me voy a ver a la elfa. No, pues imagínate que muero. No. Y me voy a su casa, que supongo que es el... Muy bien. Es la herrería. Es la herrería. Al entrar a estalazo.
golpeando fuertemente un yunque. Entro para dentro de la herrería. No, él está fuera. Hola, vengo a comprar unos cuchillos. Te mira. Unos cuchillos. Así largos para lanzar. Largo de aquí. Necesito. ¡Ahora! Espere, señor. No, no se enfade conmigo. ¿Por qué esa hostilidad ahora mismo? No huelo tan mal hoy, ¿no? ¡Escúchame! ¡Y te coge! ¡Escúchame! Vanriel, no sé qué le hiciste, pero no vuelvas a acercarte a ella. ¡No le hice, no hice nada, señor! ¡Largo de aquí! Ves que hay varias personas mirándote y se apartan un poco. Y en caso de evitarla, ¿puede decirme dónde está para que no tenga, no vaya por ahí? ¡Se encuentra arriba! ¡Largo de aquí! Vale, vale, vale. Y me voy por detrás, me voy por detrás. ¡Qué realista! Haz una tirada de destreza contra su percepción. Se va a colar y va a acabar por la ventana, ya lo veo. ¡Oh! 11. ¡13! Vuelve a su trabajo, no, super, 9. Vuelve a su trabajo super enfadado y si te apartas un par de calles puedes llegar. Y me voy por detrás, vale. Y empiezo a tirarle tras la ventana. al son del... ¡Qué cookie! Tira piedrita a la ventana. Sí, sí, sí. Tirocitas, No pides. La puerta trasera se abre. Y aparece Vanriel. Buenos con días. Con un montón de troncos en la mano. Le digo, buenos días. Y me dice, oh, señor Sanderson, yo... Tiene que escuchar lo que hicimos. No estaba bien. Es decir, nos acabábamos de conocer y... No es que no quiera verle, pero creo que no debería presentarse aquí más. ¿Tiro carisma para tranquilizarla? ¡Joder! Tienes un menos 5. ¿Menos 5 carisma? Uno. No, a esa tirada. ¡Oh, menos 5 esa! ¿Por qué? Un 3 en carisma. Espera, pero déjame hablar. Digo, ¡tranquila! No te preocupes, querida. Lo de noche fue nada más que una locura por la fiesta y el momento. No tienes que preocuparte ni sentirte incómoda, de verdad. No, si no es por... No es por usted, señor Sanderson, pero... Mi padre... Es muy estricto y no... Tengo que pensar las cosas. Desde luego. Yo voy a partir ahora mismo. No sé cuándo volveré. Nos vamos de expedición, ya sabes, cosas de vintrales. Hasta entonces tienes tiempo para reflexionar. Pero no te sientas incómoda, lo que pasó, pasó, y no tiene que repetirse, o sí, tú deja que tus sentimientos fluyan. Y no le digas al lazo que he estado aquí o me va a apuñalar, por favor. Así es que se ríe un poco. Está bien. Ya nos veremos a su vuelta. Nos vemos. Y recoge la madera y se prepara. Me voy a verlo. Muy bien. Pues llega a la taberna. Nosotros nos hemos ido. Nosotros hemos ido al mercado. Ah, habéis ido al mercado. Sí, muy bien, muy bien. Yo pasaría por la. Por la botica esa. Ah, pero. Por la herrería. No, por la botica, a comprar pociones. Ah, sí, sí. ¿Quieres que les mandemos a ellos y nos vamos nosotras a hablar con el mago? Yo debería comprar flechas. Yo tengo pociones, pero no. Hay cosas chulas. Tengo tres flechas, tengo que comprar flechas. A mí me gustaría comprar un billete. Yo no puedo, algún billete yo no de puedo ballesta. Comprar cuchillos. Te los compro yo y luego te los vendo al doble. No lo sabes. Tengo siete. Como queráis. El orden que queráis, que me digáis. Yo, si me dejas mirar ahora. Yo no quiero nada. Hablando, voy a coger una cerveza. Los billetes que tengo. Vamos a la herrería y compramos una flecha cero. Yo la herrería no. O sea, yo ya estoy bien. Vale, pues vais vosotras a hablar con el mago y ahora hay una cerveza. Bueno, pues ya pasamos después. Vale, vamos a hablar con el mago. Vale. Nosotros sí que vamos a la herrería por... Os grito desde lejos, antes de nada... No queréis nada, seguro. Seguro. Gracias. ¿Queréis algo del mago? Vale. Vamos, podemos primero hablar con el mago. Llegáis a la casa de Suergar. La cual está, pues en esa misma calle hay un borracho tirado. Me acerco conmigo a ver si puedo no variar. Deja al borracho. ¿Es alcohol? Ha tomado malas decisiones, pero su peso, por favor, continúe. Esto es agitado, es como de puta.
¿Puedo tirar para tu madre? Sí. A ver si no. Algo. Por favor, que sigo haciendo. 8 más... Sí, tienes un más 5 porque estás dormido. Así que sí, lleva encima lo justo. Parece una especie de noble de poca monta, a lo mejor simplemente un mercader con dineros y esas cosas. Pero encima no lleva mucho, 3 arcas. Bueno, pues extraes de su cinturón 3 monedas acuñadas en la naria. Porque tienes que robar a todo el mundo que pasa. Y tú lo estás viendo. Sí, sí. Porque tenemos una persona que se gasta el estoy en los hombres. Que esas 3 monedas merezcan la pena por tú. Ay, de repente. Intentar proyectar mejor la boda. Pero... Ah, vale, perdón. Sí, no, lo digo por lo bajito. A ver, lo digo por lo bajito. Vale, pues. Vamos a ir con el mago, a ver si conseguimos algo de información. Muy bien, llamáis a la puerta del mago. Pam, pam, pam. ¡Buenos días! ¡Llama! ¡Llama! ¿Dónde te tenía tu bola? ¿Ni qué? No sé, la pelota de bota. Es que... ¡Qué bola! ¡Llama! ¡Llama! ¡Espera! Las esperas. ¿Sí? ¡Ah! ¡Vosotras otra vez! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Adelante! Siempre está bien recibir vuestra visita. Y abre la puerta. Como siempre, el piso de arriba no tiene absolutamente nada. Y hay un sótano. El cual es el sótano que ya conocéis. Y está ahí. Muchas gracias, he preparado té. Habéis madrugado mucho. ¿Visteis el festival? Sí, estuvimos dando una vuelta por ahí. Te ofrezco una taza de té. Este es un té así muy rojo. Queríamos hacerte una visita rápida, porque hay algo que no hemos comentado. Cuando estuvimos de expedición hace unos días, nos topamos con un curioso personaje. Iba vestido de blanco y parecía que... O sea, iba vestido de blanco, tenía un laúd. Era un bardo, ¿verdad? Era un bardo. Era un laúd. ¿Recuerdas? Creo que era un laúd o una guitarra de algo de cuerda. Y mientras tocaba parecía que ninguno de nuestros ataques le afectaba. Intenté probar a ver si teníamos alguna clase de conjuro por temas de no captar bien la realidad, pero tampoco era el caso. Y nos lo encontramos en una granja a las afueras y había ocurrido una terrible masacre. O sea, no tenemos pruebas evidentes porque no vimos a esta persona hacer la masacre, pero tampoco parecía que le importara. La verdad es que no sé, hay muchos bandidos en este mundo y cada uno tiene su propia magia. No me suena ningún hechizo. Va a rebuscar en un montón de rollos que tiene arriba. No me suena ningún hechizo que pudiese evitar cualquier ataque. Hay ilusionismo, espejismo, velocidad. Pero tal como me lo habéis descrito, ¿cómo fue? Simplemente le atacaba y sí, ¿qué ocurría? ¿Pasaba otra vez? No pasaba otra vez, pero no parecía ocurrir nada. Así que le daban los ataques, pero no ocurría nada. El señor tened Chico, ¿no? Cuidado en este mundo. Los evintrales se encuentran con peligros a cada momento y cada uno es mayor que el anterior. No sé qué deciros. Tan solo que tengáis cuidado. Genial, gracias. Otra pregunta. ¿Has sacado algún claro de la esfera de luz? ¿De la roca? Sí. Se acerca a mirarla. La verdad es que he estado un poco ocioso con todo lo del festival. No he podido comprobarlo, pero efectivamente confirmo que lo que hay aquí es un alma encerrada. ¿Sabes algo antes de irnos sobre el bastión? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el castillo? Yo no puedo hablar. Me vuelve. ¿El bastión Crust? Sí. El castillo de la antigua familia real. Cuentan que hace un eón vivía la antigua familia hasta que... Bueno... Hasta que quedó abandonado.
No se sabe mucho. Hay antiguas canciones. Déjame que miréis. Va, un momento. Saca un arrugado y polvoriento papel. Sí, esto es. Es una canción. Un antiguo poema de bardo. Parece que cuenta la historia del bastión, pero es bastante difusa. Tomad, podéis quedárosla. Gracias. Ha sido mucha ayuda. No hay de qué. Si averiguo algo sobre las almas, hablaré con vosotros. Gracias. ¿Se encontró usted bien? Sí, sí. No os preocupéis, estoy bien. Pide más tierra, jefe. Mientras tanto, en la herrería habéis llegado hasta ella, con el lazo golpeando. Estamos en la herrería. ¡Ah! ¡Buenas! Sí. Mire, venía a buscar flechas. Sí. Y yo unos virotes de ballesta. Acompañarte. Aquí tienes. Entra en la herrería y ya visteis que hay un montón de espadas, de armas, de mazas. ¿Con esto es con lo que me peleé yo? Sí. No parece recordarte. Vale, bien. Y hay una especie de cesta de mimbre con... Un montón de flechas. Con flechas debidamente colocadas. La manta con una caja de madera. Y hay virotes de ballesta, así un poco sueltos también. Bien. ¿De distintos tipos o...? Todos parecen iguales. Vale. Un punta de hierro, así algo más pequeño, como si fuese un dardo. No pesan mucho. Virotes de ballesta. ¿Cuánto vale cada uno? Yo mientras estoy por ahí... Dos virotes, un arca. Toma. Tres flechas, un arca. Pues me voy a llevar 10 virotes. ¿Qué? Cinco arcas. Pues aquí tiene. Muy bien, pues añádete 10 virotes de ballesta y pierdes 5 arcas. Dame 16 flechas. No puede ser un múltiplo de 5 arcas y te da 16 flechas. Perfecto. Pues pierdes 5 arcas. Vosotros no sois los que viajáis con ese, el que lleva el sombrero. Sí, desde luego que sí. Lamentablemente sí. ¿Le suena haberle visto antes? Van Riel, digamos que le tiene mucho aprecio, pero... No quiero que se aparte de mi lado. Quizá debería... Estoy divagando. Antes de nada, que sepa que no es un mal hombre, aunque parezca... ¡Qué bonito y qué doloroso! No es la palabra que hubiese usado, pero parece que puede aplicársele. Y créame que la sobreprotección no le ayudará nada a su hijo. Debería dejar que cometa sus propios errores. Panriel... Oye, ¿no he peleado contigo hace poco? Sí. Pareces un hombre honorable. Tienes mis respetos. Intento saber. ¿Cuál es tu nombre? Thingren. Tienes mis respetos, Thingren. Gracias. Te extiende la mano. Matrimonio contestado. Y... ¿Si eso es todo? Sí, sí, sí. Sí, ya está. Muy bien. Salís de... ¿Salís? ¿Os reunís todos? Sí, vamos al bar este, ¿no? Al hostal. Nos quedamos, o sea, quedamos ahí. No, yo antes de irnos, yo le pregunto a Lazo qué es lo que iba a decir, pero que se ha callado. ¿Cuándo se ha ido él? Sí. Ah, para que no me enteré, puto. Van Riel vino aquí cuando era muy joven y la acogí. Tengo entendido que perdió a sus padres. Su deseo es irse de aventuras, pero... Creo que me dolerá mucho si me tengo que despedir de ella. Nuestro grupo no es que sea el que menos se mete en problemas,
pero si al final decidiese venir con nosotros, nosotros cuidaríamos de ella. Lo consideraré. Río por la puerta. Dorri, Dorri, perdón. ¿Qué haces? Puto gato. ¿Qué ha pasado? Vale, va todo bien. Muy bien, pues ya está, estáis en la estáis en la posada. Sí, vamos a por un par de pociones. ¿Al boticario? Sí, porque. Sí, sí. Vamos, compramos. ¿Cuánto valen las pociones? Yo te acompaño. ¿De qué tipo de pociones hay? Curación. De curación hay. De curación menor, que era. Un uso 25 monedas y cura la mitad. Y una poción que cura toda la salud son 75 monedas. Un uso. Yo quiero ir a comprar pociones, ¿cuándo vais vosotros? Yo tengo dos pociones que creo que eran tochas. Sí, hablo yo con el boticario. Acabas de salir del boticario que te ha vendido ingredientes. Y no puedes volver a hacer una tirada, la misma tirada contra el mismo NPC para lo mismo. No, pero voy ahí, yo les acompaño, quiero comprar pociones. Vale, pero seguro que debes hacer cuenta 5 arcas cada una. Mis pociones... Son las completas, las que curan todas las arcas. Vale. Voy a intentar tirar yo a ver si. Claro. ¿Le vendió carisma? Yo soy el que le da confianza porque me conoce y tú eres el que me insinúa que si te des cuenta. Hostia, los cachotes. ¿Qué? ¿Qué vamos, payeto de todo esto? Sí, que es en el punto cierto rato, ¿eh? Sí, es aquí. Pero es que mola mucho. ¿Por qué no te pones en esa esquina? Porque no puedo, estoy en gira. Cámbiate la silla. Estoy en. No, el taburete ese de mimbre. Sí, los cojones. Bueno, continuamos. Existo. Yo me... Continuamos. Vamos hacia la tienda de pociones. ¿Qué pociones más interesantes? ¿Queremos comprar pociones de curación? Yo quiero dos pociones de curación. ¿Qué nos queréis vamos vosotros? Nos vamos a aventuras, sí. Todo. Ah, yo quiero las de normales, no tengo tanto dinero. Ah, las normales. Claro, te las gasto con un sombrero. Las normales, no sé más. Yo tengo dos pociones, así que no quiero. Ay, yo entonces, creo recordar que tenía... Te digo, ahora si este tío infla los precios muchísimo, estamos hablando de precio turista. No tengo ni duda. Yo no puedo conseguir mejores precios hoy porque ya tengo mucho por aquí. Pero estoy seguro de que ese viejo enano le puede interesar hablar con una... Sucu. No sé si me entiendes. Podemos intentarlo. Exigen descuento. Vale, pues entramos. Buenos días. ¿Eh? ¿Qué? ¿Perdón? Eso, el polvo sí. De hadas, como la peli esta. ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? Buenos días. Mira, somos aquí de la ciudad y nos íbamos a ir de aventura con un par de dintrales. Sí, ese me suena. Es el que no podía... Es el que no tenía dinero y se lo tenía que pedir a sus amigos, ¿no? ¿Qué queréis? Queríamos mirar un par de pociones de curación. ¡Bien! Las mejores destiladas del mercado. Y se me escucháis cómo se parte. La separación sólido líquido la hago utilizando yo unas resinas poliméricas hechas a mano. Y aparece... Aquí tenéis. Pociones de salud. Regeneración. Le he puesto un poco de analgésico para que no duela tanto. ¡Ay! ¡Qué detalle! ¿Y a cuánto están las pociones? 35 monedas esta. Este es mi sitio. No puedes sacar algo que está detrás del mostrador, no está cerca. Me acerco y me apoyo sobre el mostrador. Es que mi compañero nos ha dicho que eso era más precio turista y nosotras... Bueno... Igual... Te mira a ti, Salem. Que tienes que estar como atrás, con cara de póker, cara de clérigo. Exacto. Yo... Ya, date la vuelta, si no lo veo no es ilegal, ya está. Exacto. Me giro a mirar la tienda por detrás. Mi compañera clérigo se pone un poquito nerviosa. Haz una tirada, con un menos uno. ¿Por qué? No, espera, yo me giro y salgo de Súmale la tienda. Súmale tú... 5 y tengo 5 en carisma. Tengo el tope de carisma. Pero el tope es un más 3. Es un 3, pues 3, 5, 8.
Bueno, 7. Casi. Tienes con carisma, eso es mucho carisma. 7 euros. Se la camela. 30 monedas. ¿Eso es más precio que antes? No, ahora tengo 5. ¿Y de cuántas pociones estaríamos hablando? Porque igual si te cojo una cantidad generosa, podemos bajar un poco más. 4 pociones, 100 monedas. Puta madre. A ver, ¿puedo tirar yo? Y le digo. No, para lo mismo es que no. Después me le digo, bueno. ¿Pero estás ahí? No, le digo, cállate. A ver, estoy. Yo sí que estoy. Estás tú. Pues yo me acerco y digo, hola. El otro día las pociones estaban en 25 de base. No nos las has rebajado todavía, sino que nos las estabas inflando más. Estás jugándote que compremos pociones en otra tienda. Amigo. Evintrales, pociones, negocio. Vamos a ver. Me está ofendiendo. Vale, he venido aquí a comprar como hierbas. Como te has dado cuenta que efectivamente el precio de antes eran 25. Vaya, sí que tú traes uno de estos avispados. Bueno, que sepas que te recuerdo que no hay más tiendas de venta de pociones en toda Cuarta. Solo que tenemos un negocio abierto. Solo estamos yo y se abre la puerta y aparece su hermano, que es como un enano cubierto de pieles. Cubierto de. O sea, que no se le ve la cara apenas, salvo un poco la nariz y los ojos, cargado con un fardo, que entra por la puerta principal y se va a la parte de atrás. Yo y mi hermano. Yo me giro y me digo, bueno, pero inflar los precios es ilegal, así que sepa que tengo contactos. Así que ya nos lo está bajando. Joder, no está loco. Bueno, vale. 25 monedas por cada una. Que sean 20. Eso de antes también. Y nos llevamos 5. Sí, sí. ¡Oí! Y de todas formas tenemos hechizos de curación, así que. ¡Ah! Oh, ¡magos! 23. ¿Qué te 5%. ¿5%? 5% es un 20. ¿Claro? Bueno, ¿qué? Okay. 22. Eso no es 5%. No sé qué es. ¿Sabe que hay un bajo a la venta en la calle de al lado? No hay más negociación. 22 va a ser por su tirada. Ojo, 22. Voy a 22. Yo quiero 2. Bueno. 22 monedas, una poción. Pero estas son muy buenas, voy a traer las otras. Y trae otras en unos frascos así, como si fuesen cantimploras de cuero. China. Yo quiero 2, o sea, yo me llevo 2. Muy bien. Mujer, pues, te llevas 2, te has pedido 5, una réstate, para cada uno. No, la final no he pillado. Réstate 44 sí, arcas. Sí. Yo pido 2 también. Y añádete 2 pociones de. Yo me llevo 2 también. De curación pequeña. Ay. Igual. Réstate 22 arcas, 44 arcas, 2 pociones de curación pequeña. ¿Y tú cuántas? No, yo una. Pues réstate 22 arcas, añádete 1 poción de curación pequeña. Ah, estos evintrales. ¿Dónde se me vais a arruinar el negocio? Yo me metí por ahí. Después de pillar tantas pociones, no nos puedes. No sé. Si vais a pillar tantas pociones es porque vais a algún lugar peligroso. No. Y como nos vamos a un lugar peligroso, no sé. ¿No tienes algo de sobras de alguna poción o algo que no vayas a utilizar, que nos puedas dar para que nos den buena suerte? Creo que a él le di un poco de estaño. Sí, lo recuerdo. Pero no me lo diste, lo compré. Bueno, eso me. Oye, niña, lleva tus piernas bonitas y tus alas a otra parte. No, no te las camino. ¡Espera! ¿Dónde vais? Por curiosidad. ¿Cuánto pagas por la información? ¡Nada! ¡Adiós! Digo yo, ¡a la de Crespo! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Vais al bastión! ¡Ay! ¡Toma! Te tira otro frasco parecido al suyo, que es uno de estaño. Esto corre de mi cuenta. Pero. Si podéis. Sí, un frasco de estaño disuelto en alcohol. ¿Para qué era eso? ¿Has leído esa tesón? Si lo tomas, tienes un D4 de horas de visión oculta. ¡Oh, qué bajo! ¿Estaño? Si lo bebes es. Ah, vale. Es un poco venenoso, ¿no?
En el bastión de Crash. Por curiosidad. Quiero recordar que cerca. Cuenta la leyenda que cerca, cuando mi hermano pasó por allí. ¡Oye! ¡Palin! ¡Palin no es! ¡Es verdad! Ah, porque iba a ir directo a... Él es Talon y el otro es Talon. Iba a ir directo a... ¿Es verdad que había un nido extraño cerca del bastión? ¿Y que ahí concedían deseos? ¡Gracias! Tráeme uno de los huevos que tiene que haber en ese nido. ¿A cambio de qué? ¿Hay algún bicho? A cambio de esta rebaja y a cambio de... mi amistad, sonríe con unos dientes semipodridos. No quería nuestra amistad cuando tú intentabas comprarte pociones hace un momento. Efectivamente. ¿Qué bicho hay protegiendo ese nido? No lo sé. ¡Ale! ¡Hay algo protegiendo el nido! ¡Gracias! No hay nada protegiendo el nido. Ya, bueno. Intentaremos conseguir los huevos y ya llegaremos a una fiesta. ¡Ale! ¡Para conseguir un huevo de esos! ¡Ok! ¡Gracias! ¿Y para qué quieres el huevo? Pociones. ¿Y la tortilla? Vale. ¡Adiós y volved pronto! Muy bien, pues... ¿A poder tener los huevos? ¿Algo más? ¿Ya que vamos de camino allí? ¿Algo más? Preguntadle por Dolly. Podemos pillar caballos. Me ha hecho gracia ahora que lo pienso. Talon, es Talon y su hermano. La última vez os costó 3 días llegar hasta el bastión a caballo. Por eso digo. Sin caballo serán. Vamos a ir con carromato o con caballo. A ver, tiramos un carromato y vamos todos en grupo. Pero si está en un bosque, ¿quién va a quedar? Bueno, vale, digamos nosotros entramos. Entramos y decimos, misión del estado, no preguntéis a los caballos. No, o sea, cuando llegasteis aquí fue en una carreta de mercantes. El concepto de que siempre hay carretas de mercantes yendo de un lado a otro sigue ahí. De hecho, no hay... ¿Vamos en una carretera de mercantes? En esa carretera hasta que os podáis pero bajar. Si llevamos de caballos... Hecho, pero ¿os acordáis? El camino que llevaba hasta donde estaban los kobolds, que era uno de los pueblos, la acción estaba en un sendero que se dividía. Sí, teníamos que ir a... Podéis ir en carreta hasta allí, entonces bajar de ahí. ¿Y luego andar? De hecho, a lo mejor no haría falta ni caballos. Hablamos con la chica de las caballerizas, igual, si se lo decimos muy convencidos, como ya fuimos allí y ella no sabía que en verdad no éramos de estado oficial, podemos volver a engañar. Vamos a probar. Terror puede restablecer. Claro. Le va a hacer gracia. Podemos intentarlo si le convencemos. Tú convences a tu perrito. Vale. Trae mi melado entero. ¿Tenemos un carro sin caballos? Pero eso nos va a costar más barato que llevar caballos. Un carromato sin nada. O sea, sin caballo ni nada. Ver, el carromato el techo lo lleva a alguien. Ese alguien es prescindible. Por eso lo conduzco yo y terror lo lleva. No, me refiero a que... A ver, yo creo que los caballos van de serie. Pagamos a alguien... No, creo que los vendamos por separado. Quizá nos den un carromato más barato si solo es el carromato en sí y no hay animales que puedan perder la vida. No, yo lo que digo es, pagamos a alguien para que nos lleve. Sí, luego lo matamos, ¿no? No, ese alguien es prescindible. Hay que ser bueno. Jugar en la Ouija. Continuamos, chicos, continuamos. Marcus, continuamos. Vale, pues vamos a las caballerizas a por un carro. ¿Y qué terror tiene de él? Sí. A ver, yo preguntaría primero. O sea, antes de... A terror. Bueno, vale. Me voy a por carro. Es que si no, vamos a tener que volver a por caballo. ¿Vas a por terror? Sí. Pero él se tiene que quedar en la puerta de cuarto. ¿Qué es lo que quieres tú? Terror se queda fuera sin terror. Terror arrastra el carro. Yo preferiría que Terror fuera suelto. ¿No vamos a alquilar el carromato? Yo preferiría que fuera suelto para que fuera viendo la zona, porque... Es verdad. Hostia. Como gustéis. Es verdad. Vale, pregunta. ¿Tenemos pasta para alquilar un carromato con caballos? Pues sí, no preguntamos. Ni... Yo creo que podemos hacerle... El viaje hasta Cuarta, que os fueron varias semanas, os costó a cada uno unas 50, 60 arcas. No, pero solo queremos los caballos. Este viaje a lo mejor os costaría... 7 cada uno. Podemos ir a hablar con la muchacha, a ver si puede hacer cualquier cosa especial. No, hablo yo. Dame pregunta. 7 cada uno es viajar en la carreta de un mercante. Sí. No, pero queremos caballos. Claro, pero no hace falta que venga un mercante. Podemos encargar nosotros del carro. ¿Qué es más barato? No, ¿caballos? ¿5 caballos o la carreta? Vale, pues si se compra un carro lo compras. ¿Qué es más barato, el carro o los 5 caballos?
A ver, yo tengo una pregunta. Para agilizar las cosas, meteros en el carromato 7 arcas cada uno. Los caballos de las caballerizas oficiales. Ser como 20 arcas cada uno. Carromato. Si queremos seguir emprendiendo un viaje, ¿no nos saldría hasta más barato incluso comprar un carro directamente? Sí, pero para hacer ser un inversionista necesitas capital, cosa de la cual carecemos ahora mismo. Vale, pues alquilamos el carro ahora, sacamos pasta del castillo. ¿Pero podemos alquilar un carro? ¿Existe ese comercio? Sí, ha dicho que sí. ¿Siete arcas? Alquilarlo 7 arcas cada uno. Pero no podéis alquilarlo, tú dices subirnos. Y luego lo compramos. Claro, subís en un carro que va en esa dirección. No, pero decimos alquilarlo, lo vuestro, como cuando alquilas una caravana y te no, eso no ocurre. Bueno, pero pagarle puedes alquilar caballos, pero vale, pagarle a un comerciante para que nos lleve hasta el castillo. Ah, entonces, 7 arcas cada uno y a la vuelta ya nos buscamos la vida. Vale, vale. Sí, es que Walter. ¿Hacéis eso? Sí. Sí. Vale, vamos a agilizar. Si os estáis 7 arcas cada uno, uno de los mercaderos, que está por allí, os puede llevar. Hay varios, de hecho hay varios carros. Sí, como siempre, es que en los gremios mercaderes es que va a un sitio, deja un carro, recoge otro, está como bien montado eso. Pues os lleva, simplemente. Vais hacia allá, música 3. Sube un poco el volumen. Y ahí estáis, subidos en un carro. Uno carga, pues a lo mejor sedas, otro carga a lo mejor mineral de metal. Y en cierto momento parece que pasáis en contra de un carro sobre el cual veis a Crony. Crony era el goblin. Oh, sí, que ni siquiera os ve, así que simplemente... ¡Crony! ¡Crony! Se han alejado. De hecho, Terror, si va contigo... uno de los carros es, como viniste, era un carro como si fuese una jaula. ¿Terror está conmigo en ese momento? En el carro sí. Ah, pero... uno de los carros. Claro, está con Terror y acaba de pasar Crony, ¿no? Pero que Terror está dentro de un vagón cerrado. Y... pues nada. Continuáis. Y... vámonos hasta la noche. Donde se hace una pequeña hoguera. Música 4. Este sube el volumen a tope, que esto es sonido hoguera. Estáis en... ahí, junto al coronato. Parece que viajan una pareja de dos que están allí también agregando el fuego, que han viajado con vosotros. No parecen elintrales, parecen simplemente que habían ido a cuarta para la tarde. Aparte del mercader, hay dos como... no, eso es una familia noble, pero bueno. Está por allá de suya. Serán de otro pueblo. Estáis alrededor de un fuego. Hago un santuario. Por si acaso. Siempre. ¿Qué hechizos tienes? No, ¿santuario es plegaria o es hechizo? Es plegaria. No, vale, no, mentira, es hechizo. Lo tengo que poner. Sí, sí, sí. Bueno, hechizos. Pues dime qué hechizos tienes. Sí, tengo curar heridas leves, santuario y provocar miedo. ¿Era otro más? Era un 4. Pero... sí, pues no me acuerdo. Ah, bueno, si lo has leído tú, no lo sé. No, es que no sé. Vale, no pasa nada. Pero espera, no. O sea, ¿irlo según el nivel o algo? Sí, te aumentan conforme subes de nivel. Ah, entonces de nivel 2, eran 3, ahora son 4. Es que no me acuerdo. Ponte 3. Bueno, ponte 4, da igual. Para esta parte ponte 4, luego lo releeré. Ponte 4 pues... hechizos. Vale. No tienes entonces... hechizos de nivel 3, todos los que tienes son nivel 1. Pongo bendición. No, es de nivel 1. Márcatelo. Es un boli. Márcate los hechizos que tienes sí, y a la tirada de santuario. Bendición y santuario. Vale, santuario por... ¿qué tengo que tener para esto? Entonces... tu intelecto más. O sea, tu bonus de intelecto más 2 de 6. 4, 6, 10... 13. Vale, pues... espera, 13. Ah, no, perdón, de sabiduría, perdón. Pues son, ¿no? 2. ¿Dos? Vale, pues son 12. Pues bien, pues sí, haces lo de siempre, que es caminar alrededor, marcando tus pies la tierra, dejando... Estaba mirando tus dedos, pero no estaba... Muy bien, pues... Si no queréis charlar, si queréis hablar entre vosotros, cualquier cosa... Madre mía, chicos, ¿de verdad vamos a hacer esto? Todo el mundo nos ha dicho que vamos a morir. Ya nos hemos escapado de la muerte una vez, menos tú, pero... La segunda. No pasa nada.
Si has salido una vez de la muerte, es que puedes salir varias. A ver, hay que solucionarlo de alguna manera, no podemos estar así siempre. El mago nos dio un... Bueno, me dio un pergamino donde está escrita la canción de Bardos, del castillo, y parece ser que eran 5 hermanas. ¿Que habían... ¿Qué de 5 hermanas? Habían 5 hermanas viendo en el castillo. La primera era Tania, y después era Nissen, Miriam, Lini y Kiara. Eran 5 hermanas. A ver. Podemos desposar uno cada una. Temo que ya están desposadas. ¿Eran las 5 de las que hablaba la leyenda? Eso parece. 5 hermanas cada ya una. Ya estás con la elfa, debería ser suficiente para ti. Tío, madre. Estamos en un momento turbio. ¿Porque tu padre se quiere matar? O sea, ¿su padre te quiere matar? Sí, ¿o? Digamos que su padre me odia un poco. El padre es una persona noble. No deberías tener problemas. ¿No has hablado con él cuando tiene un martillo en la mano? Sí, de hecho, sí. Y de hecho, ha luchado contra él. He luchado contra él. ¿Luchaste contra él? Yo... ¿Qué hiciste en la fiesta? Pensaba que era yo el único que estaba disfrutando. En el torneo de ese mismo día. Sí, pero yo no me dediqué a ver las peleas. Estabas robando. Digamos que no quieres enfrentarte a un duelo a muerte. No, ya lo tenía claro. No era mi prioridad. De todas formas, es bastante majo. Si tú lo dices. Es un padre que se preocupa. Esos son los más peligrosos. No tengo cuidado porque... Es que... Yo, por si acaso, lo tendría guardado en buen rato. Sí. Aprendida lección. Y me levanto yo y me voy a ver a Terror. Yo os quería preguntar qué leches os pasó. Habéis hablado varias veces de que os habéis escapado de la muerte ya una vez. Pero no tengo claro a qué os referís. Digamos que nos mataron a todos. Sí. Entonces... Bueno, específicamente. ¿Estoy hablando con muertos? Sí, no. Estás hablando con bebés. Hay esas maneras. A ver, resulta que por una circunstancia nos pidió a todos juntos. A ver, íbamos todos juntos en un carromato y escuchamos a alguien. El carromato paró porque había un árbol en medio del camino. Escuchamos a alguien gritar y fuimos a socorrerlo. Resulta que el que estaba en el carromato, que es el que nos cargamos, nos traicionó. Y cuando bajamos al bosque a socorrer a alguien, era una emboscada y alguien a Cintra le partieron por la mitad. ¿Sí? ¡Sí! ¡No te lo recuerdo! ¿Cómo estás? De lejos no lo escucho. No lo oyes. Vale. Bastante mal todo. Y a los demás nos mataron, sí. Y aparecimos en una especie de reino de los cielos donde se nos apareció el gran dios de la muerte. Y nos devolvió la vida. Y nos dio almas de bebés no natos. Sí. Nos quitaron el alma. Entonces... Y nos dijo que nos quitaron el alma. Entonces estamos todos juntos intentando recuperar nuestras almas. Eso es lo que nos une como grupo. Vale. Es la... Entonces, esta piedra, esta roca de alma que tengo yo todavía aquí... Otra alma desgraciada. Yo no se la di. ¿No se la diste? No, yo tampoco. No, yo me la di. Le dimos a no se la dieron. Dos personas se la dieron. Hubo dos que sí. Y otros y los demás no se las disteis. Creo que yo se la di a su hermano. Sí, yo creo que se la di. Creo que vosotros dos se lo disteis al mago de Hans, a Hanspeer, y alguien se la dio a Suesgar, porque Suesgar tiene una. No, Suesgar tiene la tuya. Yo me la di, solo di al mago. Pues entonces será la suya. La tuya o la tuya. Yo no me fié de ella. Pero es una que solo se la dio José. La piedra que... Vale, no, ahora sí se quedó la suya. Entonces, la piedra que mencionas. Entonces, las rocas de alma estas, ¿pensáis que podrían tener vuestra alma? Hay una ligera posibilidad. O la nuestra o... Pero, o la pues, calcula cuánta gente muere en un día, querido. Parece ser que hay algo robando almas. Sí. Aparezco yo. ¿Algo o alguien demasiado grande como... Vamos, como para ser humano? En menos de... En menuda me he metido, pero bueno, ya que estamos acá. La aventura te llama. No tengo nada mejor que hacer, así que...
Muy bien, pues... Sí, pasamos a las guardias. Vale. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Cuál es el orden de las guardias? Yo hago la primera, mismamente. Va a poder hacer yo la segunda. Sí, yo la tercera. Pues, vale. No, bueno, no. Así bueno. Puedo dormir del tirón. ¿Eh? ¿Pero una más? ¿Han pues yo mismo. Pues va. Muy bien. Hacen las tiradas. Pertinente. Yo hago la primera. No sé qué tengo. Pero siempre son dos dados. Más 6, 7. Percepción. No, intelecto. 8. Percepción no tenéis, ¿no? No. Percepción no. Vale. De discernir la realidad, vale. O desafiar el peligro. No, pero es una vez. Bueno, pues la pues estás de la noche y no parece que pase nada. Siguiente. 5 más 1. Muy bien, pues te levantas, tú estás muy... estás durmiéndote, una noche intranquila, recuerdas a la niña. No, no, no ves nada, pero cuando se levanta Salen, tú estás ya dormida. Qué bonito. No hay. Que si se duerme, ¿quién me levanta? No, te levantas tú. Bueno, te levantas. Y. 6, 3, 9. Pasas tu guardia sin problema. El último. Ah, no, ¿qué? 4, 5, 6, 7. Muy bien. ¿A mí me ocurre algo con lo de la campanita o algo? O... Estás dormido. Me voy a decir. Empieza la campana. No, pero es que eso me ocurría cuando estaba dormida. No, pero cuando estás con tus guardias. No, bueno. Cuando es. Nos habéis despertado. Música 6. Y empecéis a quereros. A la mañana siguiente os levantáis. Todos tranquilos. No ocurrió nada. Podéis continuar vuestro viaje. Empacamos rápidamente. Pues continuáis en la carreta. No, no comemos ni nada. Sí, sí. Ah, sí, en la carreta. Tenemos raciones. Las raciones. Vale. Raciones. Vale. Cosa importante. Lo de las raciones no lo he llevado a la jatabla porque me importa poco. Pero tendríamos que tenerlo más. Sí, pero más raciones. Así que restaros cada uno. Tres arcas por raciones es suficiente para el viaje. Pero yo entiendo que la carreta lleva raciones. No, no tiene. Es un comerciante. Tres arcas cada uno. Yo no tengo la cantidad de arcas que yo tengo. Tres arcas en por. De hecho, yo creo que no tengo arcas actualmente. Tenías tu bolsa, le soltaste la mitad al parne, pero si no has comprado nada más, te quedan más. Pues no sé cuántas me quedan, pero no me resto. Ponte lo negativo y luego ya todo. En principio, la bolsa eran 100 arcas. Cada bolsa era 100, le soltaste como 46. Sí, pero ¿mi ración más las de terror? ¿O las de terror? Terror se apaña. Terror es. Sí. Es que las raciones es un poco lento, tal. No, no le quiero enfrentar mucho, pero digamos que menos 3 arcas para todas las raciones para este viaje. Cuando tengamos más tiempo, le daremos un poco más de. ¿Lo quería robar mucho? Pues bien, no, pues continuáis, coméis lo que haga falta, charláis entre vosotros o con lo que tal, y llegáis a la segunda noche. ¿Guardias? No, yo guardia y aprovecho. Yo hago la primera. Yo hago la tercera, que es la que más duele. Yo la primera. La tercera es horrible. Ah, pues la segunda, perdón, ya se olvidó él. Muy bien, pues adelante. Primera guardia. 5, 6, 7, 8, 9. Vale, más, no pasa nada, estás con, junto con terror. El cual parece un poco nervioso, pero bueno, no es el nervioso de siempre. Siguiente guardia. Lo acaricio y lo doy. ¿Me vas a un 45? Sí. Pues también como que cabiz baja, está súper dormida y tal. Te levanta, el otro. Sí. Sí. Vale. Tu guardia es igual, no mucho, hasta que... Fuck. Mierda, esto... Escuchas un cascabel. Me pongo a mirar. Le doy a discernir la realidad. Muy bien. ¿Eso qué es? Sí, el más intelecto. Sí, me queda igual. 2. Bueno. Música 5. No, no sabes lo que es. A lo lejos en el bosque, te parece ver. Vuelves a escuchar la campana, el cascabel, y a lejos en el bosque te parece ver una figura blanca, interna en el bosque. Hijo de la puta. Los despierto a todos. Mirad esto.
¿Qué pasa? En cuanto les despiertas, quita la música 5, vuelve a la música 4. En cuanto les despiertas, ya no hay luz ninguna. ¿Os acordáis lo que os comenté de la campanita? Sí. Que oía de repente una campanita en mi oreja. Pues bien, hoy ha pasado otra vez y además acabo de ver a una figura blanca ahí a lo lejos. Ha escuchado su campanita y ha visto una figura. Me tumbo otra vez y me tapo. Y deberías intentar descansar más antes de tus guardias. Bueno, a mí me toca luego, sí que me quedo despierta. Pues mira. Pasa la guardia sin que ocurra nada más. Bueno, te toca. 8, 9, es más 1. Pasas la guardia sin problema. No va a caber. Eso nunca quepo yo. Sí, lo más difícil es salir. Bueno, yo bueno, sí, estaré pensando en música 3. De nuevo un día maravilloso. Todos las canciones, como llamáis, tranquilamente. Y nada nuevo. Siguiente día por la mañana más o menos llegaréis al bastión Crash. Llega la noche. ¿Quién va a hacer las guardias? La última la hago yo ahora. La primera yo. No, la anterior estamos dando por hecho. Muy bien, pues primera guardia. Sí, ya sé, 4. Duermes. ¡Jolín! Y como duermes, no despiertas al siguiente. ¿Quién es el siguiente guardia? Pues está jodidísimo. A mitad de tal. A mitad de tal, te levantas tú diciendo: me tocaba. ¿No? Y ves está todo dormido. Martín está en su carreta. Pero es. Sí, es esto. Pero puede decir. ¿Eh? Bueno, sí. Pues. No, bueno, absolutamente. Nada, ves a terror que se ha ido, como al bosque, y ahora lo que escuchas volver, y ya está acostumbrado a ti. Tecno. Dothrik. Me da la cabeza. Ahí no, me despierto. Música 5. Que voy para allá. ¿Le doy a discernir la realidad o...? Sí. Mejor. 6. Complicado, ¿eh? Más tus reflejos, no, más tu intelecto. 6. De nuevo te parece ver algo. Voy. Internado en el bosque. Una especie de figura blanca. Pues. Voy a ver, a investigar un poco, a ver qué es. Sales del santuario y vas hacia el bosque. ¿Ala, te vas solo? Sí, no me habéis creído. Conforme te acercas. La figura se aleja y se interna cada vez más. Ah, no, ya sí que no, vuelvo para atrás. Ahí vuelvo para atrás. Si vuelves al santuario, no ocurre nada más. Pues ahora ya era la última guardia, los voy despertando ya para irnos. Muy bien. Les comento que otra vez he visto otra figura, he visto la misma figura, he intentado seguirla, pero al ver que se alejaba he dicho una leche y me he vuelto para atrás. Pues... ¿Cómo era la figura? Forma humanoide, pero... Era una figura alargada. Brillaba. Blanca, y brillaba. En la oscuridad brilla, no, deslumbra un poco. Muy bien, pues si despertáis a la mañana siguiente, llegáis hasta el lugar donde... Donde llegáis hasta la bifurcación. Hasta la bifurcación. Yo porque no puedo sacar el móvil. Vale. No se ha despertado tal. Me habría pasado por tu. Había una figura blanca que se ha ido al bosque por ella. ¿Cómo se ha ido? Y ha dado como se va. No, yo he hecho lo mismo, pero me salía raro. Bien. Continuamos. Llegáis hasta la bifurcación y ahí os podéis. Vale, bajamos del carro, ¿no? Sí. Adiós, gracias. Vale. Escena 6A. Canción 7. Oh. Sube el volumen a esta también. Vale.
Conforme os acercáis a lo que es el bosque que está antes del castillo, lo podéis ver a la lejanía. El bosque es oscuro y parece estar podrido. Huele bastante mal, es un olor a hoja podrida, como si fuese a corrupción. Desde luego, una aura bastante maligna, tanta que parece como que la luz del día se atenúa. Y vais continuando. Pero ahora estamos yendo a pie, ¿o? Sí, estáis a pie. Pues vale, pues seguimos hacia adelante, o sea, pues es que si continuáis hasta adelante, llegaréis. Pues espera, ¿está todo oscuro? No, es de día. Bueno, al final es de día, pero. Es pues un bosque muy Pero está oscuro y es eso: hay mucha rama nudosa, mucho árbol podrido y caído. Mucha maleza. ¿Puedo hacer una especie de luz? Sí. Vale. Bueno, su farol brilla. Mi farol. Su farol siempre que está oscura brilla. Bueno, te he hecho de dos formas para ver. Sí, vamos a ver. Poco más. Es plegaria. 5. 10 más. ¿Sabes? Más tu el wisdom. 2. Muy bien. ¿A qué objeto le quieres dar luz? Creo que luz era para darse un nuevo objeto. Cierto. Ya tengo valor. ¿Cazamos sombras? ¡Está guapo! Sí. Dijo, por favor. Ok, lo toco. Pues creo que no se puede. Echando un poco de polvo que al estar en tus manos se ha vuelto de un blanco brillante. De pronto brilla, pero. Brilla el sombrero, pero como que el sombrero no brilla, el sombrero es de color mate. Pero emite. Mi sombrero es una linterna. Es una luz muy rara. ¿Te lo pones en la cabeza? Me sí, lo pongo pero... si lo mira para. Es una luz un poco rara. Jorge, ¿te lo pones en la cabeza? Sí. Pues en cuanto te lo pones, te ciega. Realmente tienes luz sobre los ojos. O sea, no te ciega, pero que no puedes ver con el sombrero puesto. Amigo, esto se gastará, ¿no? Sí. Cojo el sombrero. Se ha puesto luz en el sombrero. Cojo, ¿es el sombrero que te compraste aquel? Sí. No te dejo cogerlo. Eso es de primera. Lo llevo yo. Así. Ya he dicho que cojo el sombrero. No, pero si no te deja. Déjame el sombrero. ¿Para qué? Para usarlo de farolillo. Ya estoy haciéndolo yo. Pero si te vas a cegar. No, pero si te llegas y se lo pones y me lo pongo aquí. Ah, si lo llevas así. Claro, no, claro. Y lo llevas a cargarlo con la lanza y hacerlo así. No, por eso no te deja el sombrero. Muy bien, pues si continuáis. Escena 7. Imagen 5. Pero qué puta locura es esta de... ¡Oibó! Finalmente llegáis al portón del castillo. Un portón completamente cerrado. Y colocad, por favor, vuestras figuras frente a la escalera. Retirad las hojas de personaje. Pon la mía, que me llevo. Todo lo que sea escala y todo esto no está bien medido, pero no. No es. ¿Vale? Retirad completo todo lo que no sea. Joder. Todo lo que no sea tal, retiradlo, ¿vale? ¿Las hojas también? No, las hojas. Está la niebla. Esto aquí. Vale. Así. ¿Vale? Y. Muy bien, quítale lo del centro. No, lo del centro. No. Eso. ¿Has seguido? Bueno. Solo me había fijado los otros dos. Muy bien. Pues, esto es lo que vamos. Bueno. Se llama a la puerta, ¿no? Deberíamos entrar. ¿La puerta? Escuchas esto. Lo has escuchado como en tu cabeza. ¿Qué? ¿Habéis escuchado eso? ¿De qué? ¿Lo cual? El viento, está ahí. ¿No lo habéis escuchado? ¿Era una mujer? Decía que si podíamos escucharla llorar y que...
que no recordáramos su sacrificio y que nos fuéramos. ¡Bah! ¡Tontería! Mucho vino, eso es... El miedo se te ha calado hasta los huesos. Voy hacia la puerta. La puerta está firmemente cerrada, es un error. Me parece... No puedo intentar de ninguna manera. Forma... No. Sí, claro. Me parece pues mucha, me parece mucha casualidad lo de... Lo que has comentado y lo que tú obvias. Que digo yo por la noche. No creo en los fantasmas. ¿Es la campanita? Sí. Toda, es decir, cada vez que hago una guardia o casi todas las noches, escucho una campanita que me despierta. La puerta es imposible. Tira, ¿lo has tirado? Tira. ¡Por esa puerta, por favor! Por cierto, sí. ¿Recordáis? ¿Más tu fuerza? Del más mi fuerza... No, el nido. Tengo nido. Que sumar. Déjame ahí. ¿Esta o esta? No, es fuerza. Pone ahí. Fuerza. Más lo que sea. Strength. Pues era uno. Pues... 8. Es una enorme puerta cerrada tras años y años y años. Es muy viejo todo esto que escucháis. ¿Escucháis un ruido como de hojas y ramas? ¿Dentro o fuera? Ahí. ¿Aquí? Sí. Si algo nos ha enseñado el mundo es que siempre hay una puerta. Y una cosa que se cae. Yo camino. Yo escucho el ruido y se... ¿Queréis ir? Sí, pero no puedo mover desde aquí mi personaje. Cuidado. Silbo y llamo a Terror. Te sigue, pero está como súper reacio a acercarse al castillo. No quiere como entrar. O sea, que no se va a acercar en toda la partida. Yo me quedo mirando. No. Yo me quedo más cerca de la puerta. Que me cojo quedo la, un poco... ¿Estás mirando ahí? Cojo la lanza. Yo estoy mirando la puerta. Cojo la lanza. Estoy bastante rayada con la puerta. Desde donde estás, parece que ves entre la maleza. Desde donde estás tú. Yo. Ahí donde te he señalado antes que se oye el ruido, parece que ves como una cosa muy grande, una figura grande, lanzando algo hacia arriba. Y lo recoge. Como si fueran los niños cuando tiran las pelotas y las cogen. Soy un poco como voces. Cojo la lanza. Cojo la lanza y me acerco, escúchame, que me arre. Vosotros estáis ahí atrás. Sí, no, yo me asomo. Me giro y os digo en plan de... Nos asomamos. Os asomáis, hijos de puta, no me seguís. Asomando os veis lo mismo. Pero ¿cómo es esa figura? O sea, la que está lanzando es grande. ¿Pero tamaño a proporción? Pero grande el tamaño no. Te saca dos, tres cabezas. Entonces es tan grande. Ah, es grande, pero no. ¿Y qué está lanzando? Una cosa grande, como cinta. Me agacho. Eso como de que se cae. Me acerco un poco e intento que. O sea, en plan de con sigilo. Tiro sigilo, ¿no? Sí. Más tus reflejos. 6, 7. ¿Reflejos qué es? ¿Destreza será? Sí, destreza. Sí. 3 7, 8, 9, 10. Vale, muy bien. Pues te acercas con mucho cuidado. Y lo que ves es. Imagen 1. Que no sea nombre oso. Imagen 2. Borra la puerta. Imagen 1, imagen 2. Imagen 1, imagen 2. Puta madre. ¿Es un minotauro? Oh my god. ¿Es un minotauro? ¿Is this a minotauro? ¿Ahora estoy aquí? ¿Ahora estoy ahí? ¿Este señor está vivo o está muerto? Música... Está lanzando un señor. 8. Vale, hipotador. ¡Ya te dije que teníamos que tener más cuidado! ¡Pero hermano! ¡Te he tirado lo más alto que puedo! Pues tienes que intentarlo más. ¡Vale, vale! ¡Una, dos y tres! Vale. ¡Tienes que ser más ágil! ¡Hermano, no puedo hacerlo mejor! ¿Quieres que te dé una de mis pociones? ¡No, hermano! ¡Me sientan muy mal! Vale, viendo la... Es que no sé cómo describir la escena, ¿sí? O sea, viendo la escena, sí. O sea, alzo un poco como la cabeza de... O sea, escena 2. Alzo un poco como la cabeza. ¡Oh!
¡Qué guay! ¡Puta madre! ¿Pero me cago? ¿Cuánto tiempo te arrastras en esta partida? Espera. ¿A dónde? ¿Sí? ¡Hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Sí, hermano! ¡Ya voy! Vale, viéndolo... viendo las... ¡Me voy a acabar clavando tus cuernos! Viendo la escena, guardo mi lanza, pero tengo el... pero pongo mi mano en mi espada. Muy bien. Y me, y como que me acerco un poco, en plan, ¿necesitáis ayuda para yo me pongo algo? Donde estaba, Nosotros nos acercamos. Sí, sí, nos acercamos un poquito. Yo me quedo donde estaba era antes. ¡Hermano! Sí, pon la cámara e intenta enfocar un poco más a los hermanos. ¿Dónde estaba? Puedes mover el trípode entero. ¿Dónde estaba? Claro, traerlo hacia los hermanos. Espera, los acerco un poco para que lo... No, no, dejamos bien. A ver, Josema, no hay ningún problema en que cojas el trípode y lo coloques donde sea, cuando sea, ¿vale? Mientras acabe, o sea, lo puedes mover del todo. A ver, ahí está. Mientras esté apuntando donde... Ver, Josema, vale. Cosas escatológicas no, ¿eh? ¿Qué? Josema, el trípode. Coño, lo he acercado. No, pero... Así, eso... rollo, y ahora, si pulsas el botón, puedes... No, si pulsas el botón que hay en el trípode... Claro, Josema, no. Si pulsas el botón que hay en el trípode, puedes inclinarlo. Vale, muy bien. ¿Y si te pones huevo? ¡Hermano! ¡Mira lo que hay ahí! No toco nada. Y te ve acercándote con la mano en la espada. ¡Ah, hermano! Parece que es otro aventurero. Quizás nos pueda ayudar a subir. ¿Qué estáis intentando hacer? Te señalan con las dos manos a un agujero que hay arriba en el muro. Me quedo sin mirando el muro. Con arriba me refiero a... muy arriba. A lo mejor... ¿Como cuántos metros? Como que cuando lo ha lanzado no ha llegado ni a la mitad. Igual yo puedo impulsarme. Vemos que están hablando y nos acercamos del todo. Yo puedo... ¿Pero por qué intentáis entrar? Evidentemente por los tesoros. ¿O por qué estáis vosotros si no? ¿Qué os parecería unir nuestras fuerzas e intentar abrir la puerta principal? Se mira. Tendríamos que hablar con la jefa. Sí, hermano, hablaremos con la jefa. ¡Jefa! La jefa llegará dentro de poco. Esperemos. Bueno. Y se sienta eso. Yo me escondo un poco detrás. Me quedo. ¿Ves que el Minotauro coge el enorme hacha que tenía apartada? Tan grande como tú. Sí, desde luego. Una piedra y empieza a darle golpes. Por cierto, no nos hemos presentado. Me llamo Pidus y este es mi hermano Graves. Le extiendo la mano. Hola. Yo soy Thimrel. ¡Oh, cuánta gente! ¡Somos un ejército, hermano! Y por eso podemos tratar de abrir la puerta. ¿No os habéis podido abrir la puerta vosotros solos? Me pregunta el Minotauro. ¿Lo habéis intentado siquiera? ¡La puerta! ¡Qué puerta! Esa puerta de madera y ese hacha parecen llevarse bien. ¡Hermano! Había una puerta en el castillo. ¿Quién lo iba a decir, hermano? Ay, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué habéis intentado? Veis un fuego acercándose desde el... ¿Un fuego? Una especie de antorcha. escena 7, imagen 3. No, deja esos dos. ¿Qué escena? Fantasy 4. Bueno, en Fantasy 4. Era liado. Sí, imagen 3. Y veis esta joven acercándose. Entonces, igual no se sentía, ¿no? No. A ver. Tío, ¿tienes venga? Entre la pata. ¿Cómo? ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Quiénes sois? Vuelve a la escena. Perdón, escena 8. Este hombre. Es una elfa. Sí. ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Quiénes sois? Venimos a
¿Al castillo? Venimos al castillo por diferentes razones. Nosotros buscamos respuestas. ¿Vosotros dinero? Podríamos hacer negocios. ¿Respuestas a qué? A la gran pregunta. Tidus, Graves, Tidus, Graves, ¿habéis encontrado una entrada? ¡Pero seréis imbéciles! ¡No podemos entrar por ahí! ¡Pero le puedo empujar! ¿Acaso lo habéis hecho ya? ¡No ha funcionado! ¿Habéis visto algo ya? ¿Se ha puesto para arriba? Joder. No, la puerta, chicos. Podemos ir por la puerta. Claro, se lo estaba diciendo yo hasta hace nada. Pon a Tidus y a Grace un poco atrás y a Zayana justo delante. Uy. ¿Zayana? Zayana se llama. Zayana. Se lo dicen ellos. Bien, escuchad. Pero justo delante mirando a Samson. Bien, escuchad. No os voy a mentir, no pensé que hubiese más semintrales interesados en este castillo por todas las historias que se cuentan, pero no quiero compartir botín. Cada uno se dividirá y buscará por su parte. No nos molestaremos, no nos ayudaremos. ¿Está claro? De acuerdo, vale. Trato. Siempre y cuando abramos la, siempre y cuando logremos abrir la puerta. Podemos unirnos, como mínimo, para entrar. Claro. A partir de ahí, cada uno por su lado. Está bien. Tidus. Graves. ¡Oh! Esperad. Falta escena 7. Me cago en... Imagen 4. Es el mejor personaje que habéis visto en esta vida. No, por favor. ¿Qué es eso? ¡Hirake! ¡What the fuck! ¡Sí! ¡No puede ser! Es Iggy. ¿Es un perro? Es Iggy. ¿Quién es Iggy? Yo. Es un pug. ¡Ay, pero qué cosita! Cargado, sí, déjame fumar la poción. Cargado con pocioncita. Silbo. Silbo fuerte. No sabes silbar. No sé silbar fuerte. Espera un momento, silencio todos. Clara, ¿cómo hace el perro? No, tío. No pienso hacerlo. ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el perro? No, el meta, ¿cómo hace el perro? ¡Coño! Es un puj así súper gordo. Me pongo los dedos así y sigo. Viene terror. Corriendo por el puj. ¡Quieto! Y el otro parado. Se caen las tres cabezas mirándole. Y se empiezan a... Bueno, iba a decir, se huelen los culos. Sí. Dudo que puedan. Las tres cabezas de terror huelen al perro y el perro... Empieza a babear. ¿Veis que está eso cargado con fardos, con pociones, con algunas cosas? Zayana se acerca. Estate quieto un momento. Saca un par de pociones. Te las guarda. Está bien. Vamos a la puerta. Música... 7. El pug se queda. No va. Se queda en el bosque. ¿Así va bien? Muy bien, pues... Mucho tía. Exacto, el trípode de la... Pues, ¿qué queréis hacer? ¿Abrir la puerta a la fuerza? Hachazos, ¿no? Ya que tienes un hacha... La puerta. ¡Está bien! ¡Lo voy a intentar! Porque pone el torre... Parece el de los pitufos, el valiente. Pone la mano en el hacha. Levanta la mano hasta la hoja y parece como que la hoja comienza a echar un humo negro. ¿Qué? ¿Porque tienen todo el mundo hachas tan chulas? La hoja se vuelve como negra. Yo tengo una llave que envuelve. Tírame dos dados. 6. Vale. Fuerza 3. ¡Pras! Golpea. Y acto seguido, como que una sombra suya vuelve a golpear, justo por donde ha pasado. Golpea dos veces. Retira, golpea, y una sombra suya golpea donde ha golpeado. Así un par de veces. La puerta se astilla, caen diminutas al suelo, parece que se rompe, y no llega a abrirse, pero consigue hacer un agujero por el cual podríais llegar a pasar. El hacha, al poco rato, pierde ese humo negro. Y se arrodilla.
¡Hermano! No tienes que forzarte tanto. No te preocupes, hermano. ¡Puedo con esto! Y... ¡rah! Consiguen abrir la puerta. Espera. Dejan la puerta abierta y entra Zayana la primera con la antorcha encendida. No lo pongas encima. Elimina el folio que hay ahí abajo. Exacto. Pues que mola porque lo sabes recortar. Y elimina el folio que hay ahí. Si hay un celo, intenta tirarlo. Vale. Intenta quitar primero el celo. Espera. Tengo yo una navaja que puedo. Espera, toma. Si quieres, necesitas, toma tira. Para hacerlo poco a poco. ¿Qué te genitas? Ahora corto el mapa entero. Ese folio de entero también lo puedes quitar. Ese folio. Ah, ¿este es también? Sí, está vale. El negro está muriendo también. ¿Eh? El negro está muriendo en el jabón. Si las bolsas son horribles, pero no les puedo negar nada, así que... ¿Qué no? Tengo que intentarlos. ¿Puedes comer? ¿Has podido quitarlo? Vale, pues... Cuidado. No pone nada. Intenta ordenar los demás, por favor. No pone nada de trigo. Tampoco pone nada sin gluten, pero sí que es verdad que. Y esos, alcoholiza, no te los colócalos sin que no se vea. Así. Ahí está. ¡Oh! Espérate, esto creo que debería estar también tapado. No, o sea, solo. No, el cristal no. Ahí, eso, así está. Qué dramático. Es que mi mente se me va adelante para el quita la próxima. El folio este de la cámara es que puede no, ese no, el de ahí. No, ese ese es lo que encontráis. Sí. Apunta Josema con el. ¿Qué sabe esto? Josema. Chicos, va. Apunta bien a la zona esa. Puedes poner. Ponle el trípode en... No, ahí no. Ponle el trípode donde están las tijeras. Ah, sí. No. No, esa sala no la muestres. ¡Uy! Ya está. Es complicado, Jorge. Ya está, José. No se ha visto, no se ha visto. Muy bien. Pues si vais entrando poco a poco, eso es lo que veis. Ves metiendo. Tampoco se ve. ¿Viene con nosotros o se separan? Ah, pues de momento entráis. Es una sala vieja, de roca. Los cristales que veis en las esquinas son antiguos cristales mágicos apagados. En el pasado se supone que emitían luz. Frente a vosotros hay una enorme la puerta cerrada. Y todo eso que veis negro... A ver, un momento. Una enorme puerta cerrada. Y esto que veis negro es calcinado. Ahí. Como si hubieran intentado abrirla con fuego. Hollín. Mucho hollín. Veis unas armaduras, veis mucho polvo, mucha telaraña y es una sala muy grande. Sí, todo lo que veáis en la en el mapa está ahí. Si queréis analizar más cosas... Yo quiero mirar quiero los cristales. Leer el libro ese. Yo no veo ningún libro de ¿qué es eso? Y mirar esto de aquí, sí. Aquí hay como... Vale, pues si miras, Thimbrel, eso, lo que ves es una lista de invitados. El papel... Está polvoriento y si lo levantas un poco se te va a deshacer en las manos. Pero, cubierto con una capa de polvo, puedes leer como si fuese una lista de invitados. ¿Soplo un poco? Toda la mierda, ¿no? No, el polvo. Ah, vale, las vale. Hojas, las hojas con son muy viejas y muy tal. Son nombres. Ninguno te dice nada. Vale. Yo los apuntaría por si acaso. Me acerco a mirar. ¿Qué nombres son? Nombres. Nombres sin importancia. Genéricos, así, ¿vale? Nombres que parecen... Muy así como muy rimbombantes. Parece ser que esto era la recepción. Aquí apuntaba a los invitados. Vale, esto creo que son macetas. No, bueno. Yo quiero mirar un cristal de esos. Música 10. No puedo acercarme porque no llego a alguien. ¿Qué cristal? Igual, este de ahí. ¿Este es tú? No, yo soy el del sombrero. Ah, perdón. A esos cristales. ¿Estos? Los verdes. Son cristales. Es como si hubiese un parterre, pero en vez de plantas hay una formación cristalina. ¿Brillan? Están apagados. Son gemas tormentosas. Sí, soy lo que son. Es un cristal así como mate,
pero es, el brillo está aparte. Mm. ¿Eso es algo? ¿Me puedo llevar un trozo? Eso es una mesa con un jarrón roto. ¿Me puedo llevar un trozo de cristal? Sí, claro. Pues, me acerco aquí. ¿Quieres darle hostias? Sí, con el mango al cuchillo intento fragmentarlo. Vale, pues golpeas varias veces y hace. Sale uno. Toda la habitación llena de cristales, ¿no? Vale, justo uno que se haya quedado medio. Se escucha en el castillo, retumba en las salas vacías y todo lo que es las cosas de cristal, una gran parte ha caído al suelo. Una, no entera, pero una parte ha caído al suelo. Busco un tacito que se haya quedado por ahí en tren y lo. Por favor, te quiero intentar. No, no, no. Yo estaba probando. ¿Veis cómo? Yo voy a coger también. ¿Veis cómo Tidus saca un frasquito? No, o sea, perdón, Grave saca un frasquito, lo doy. Y sus ojos, sus pupilas están pequeñas. Reconoce su frasquito de extraño. Se lo guarda. Y continúa. Me acerco. Sí, tu sombrero ni tu sombrero ni te. ¿Y para qué coño he cogido el cristal? Claro, se habrá quedado ciego, ¿entiendes? Se lo llevo llamando todo el rato. Llevo una linterna. Pero el cristal está apagado. No, el que se habrá quedado ciego es el otro, que ahora ve más, ahora ve en la oscuridad, ¿no? O sea, si tiene un foco de luz, se ha quedado ciego. ¿Quién? ¿El otro? ¿El otro? Pero el otro no está. Pero Grave no está. No está mirando cerca del sombrero y Zayana lleva una antorcha. Vale, vale, vale. No está cerca. Bueno, me acerco a la puerta y discernir la realidad para investigar, ¿no? Sí. Por discernir la realidad. Sí, claro. Es verdad. Cuatro más, ¿qué? Está muy oscuro, no ves nada. Yo también. Ocho. Y con discernir la realidad, ¿qué utilizamos? Cero. Ocho. ¿Qué quieres mirar? Investigo la puerta. La puerta. Es un enorme portón con ciertos grabados y está sellada a cal y canto. Es de metal, de un metal muy duro como colado. Tiene algunos ornamentos, pero no parece que vaya a ceder en absoluto. Tengo dos. Entra, además entra, o sea, entra hacia afuera, pero si tiráis de ella, ni se mueve. Parece como que hay algo haciendo presión al otro lado. Llamo a mi amigo. Y le digo, ¿no puedes intentar abrir la puerta? Se acerca. No creo la verdad. Mi hacha corta, pero no golpea. Y más teniendo en cuenta que la puerta sale hacia afuera. Yo quiero mirar la puerta. Está bien. No perdamos más el tiempo. Que acabemos con esto. ¿Eso de tirada para qué es? Para lo mismo. Pero no, el suelo. Las armaduras. Es una armadura así como ornamentada, muy vieja y polvorienta, y tiene una espada dorada en las manos. ¿Puede servir algo esa espada? Que no es oro en realidad, que es una especie de... que es roca, sí, roca con este tono dorado. Okay. Son todas las armaduras de habitación son iguales. 3. 8. Y 1. ¿Para qué? Para discernir. ¿En dónde? Las marcas de Hollín del suelo. Las marcas de Hollín del suelo, si referís a los personajes y lo veis, las marcas de Hollín del suelo, si veis esas dos, parece como que las puertas se cerraron cuando ya había Hollín. Y que, se cerraron contra una fuerza, porque hay surcos en el suelo. El Hollín parece una explosión que ha salido. No sabéis lo que hay al otro lado. Yo quiero mirar las dos salidas, que saca un 11. Vale, hay tres puertas. O sea, en la sala donde estáis hay cuatro puertas. La de salida... cinco. La que tenéis justo delante, por la que habéis entrado. ¿Vale? Una puerta a la derecha y dos puertas a la izquierda. Bien. ¿Por dónde nos vamos? Os dejaremos elegir. Decidid vosotros y nosotros nos iremos por el otro lado. Izquierda. No, espera. Voy a preguntar a mi dios por dónde. ¡Ah! Muy bien. Pregúntale a dios. ¿Haz guía? Hago guía. Algo sí. Hago guía y pregunto por dónde deberíamos ir para encontrar las respuestas que buscamos. Escena 5E. Panda. Escena 5E, por favor. A ver, haz tu guía. ¿Qué? Haz tu guía. ¿Cómo diría? Pues como no es esa escena, la levanta. Y... ¿qué te ha salido? Un 8 y qué más.
Más el, la, todo lo que sea eso, sabiduría. Ah, dos. Muy bien. Como que el, se te muestra que tienes que avanzar por la puerta del hollín. Estamos jodidos. Y después parece que hacia arriba. Pero lo ven todos, ¿no? No, lo ves tú. No. Claro. Es bien, lo ves solo tú. Es... Ah, sí. Ah, vale, vale. A ver, chicos, parece ser que para encontrar lo que andamos buscando tendríamos que entrar por esta puerta y puede que subir al piso superior, pero está complicado. Muy bien. ¿Ves cómo Tidus te está como mirando en plan, deja de haber levantado esto y dices eso? Muy bien, busquemos entonces el piso superior y me acerco aquí y le pego una pata a la puerta. No, le das dos puertas el vuelo, dos puertas más opción. Sí. Yo me quiero asomar a esa sala. Asomar a la sala... Os inquiere Zayana. Elegid un sitio y nosotros iremos por el otro. Le pega ya la pata a la puerta. A las, pero ¿a cuál? ¿Izquierda o derecha? Ahí está, más cerca aquí. Pero que hay dos puertas, aquí dos. Que hay dos, hay un sitio con dos puertas. A este lado hay dos puertas, a este hay uno. Iría este. Sí. Pero si solo vas a poder ir por una, ¿qué más os va? Por un lado. Hemos repartido el lado. ¡Muy bien! No, no, que ellos... No, 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 tú ves por ahí. Pero que ellos se ven por aquí, yo quiero asomarme solo. ¿Te asomas? Si abres la puerta y te asomas, está todo oscuro. ¡Martín! ¿Qué viene este de polvo? Pongo el sombrero delante con la linterna. Lo lanza ahí. ¿Qué si no vais a entrar, no vais a ver nada. No, es que es eso. Entonces, ¿por qué lado nos vamos? Por el lado, yo voto las dos puertas. Yo también. Es que hay dos puertas. Es que hay dos puertas. Pero vamos a intentar algo. Vamos, como yo he escuchado una voz, voy a intentar decir que la oigo a ver. Si yo me quedo aquí en el medio, como si estuviera loca, estos se están flipando. Sí. Sí, claro, porque vosotros ya me conocéis. ¿Dónde estoy? Aquí. Vosotros ya me conocéis. Si me quedo aquí, me acerco a la puerta. Toco la pared, o sea, toco la pared de la puerta. Sí. Puedo iros llorar. El poema es muy largo. Un poquito. Leo la primera parte, que ya me lo he memorizado. Dime si puedes escuchar mi llanto, a través de las paredes, a través de los muros, pasillos luminosos, rincones oscuros. En verdad os lo cuento, oíd pues mi llanto. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Creo que se ha vuelto, hermano. Sí, hermano. Es peligrosa. Pues a ver, es que no sé qué hacer. Me acerco a ti y te digo... Oye, elijamos una puerta. Intentaba escuchar a los fantasmas. Ya, los fantasmas no te hablan. No existen los fantasmas. Pues elegiré yo. Si sois tan lentos, Tidus, Grace, por aquí. Y se van hacia ese lado de ahí. ¡Hijos de puta! ¡Ah, dos puertas para nosotros! ¡Dos puertas para nosotros! Si todo sale bien, no tendremos que reunirnos más. Bueno, pues sigamos para allá. Y sin despedirse, Zayana se va. Y los otros. Yo les digo adiós. ¡Hasta luego! ¡Que os vaya bien! Muy bien, pues. Entro por me pregunto cuál es el hermano. Una persona sin minotauro. Zayana, Tidus y Graves. Se va. O padre. Compartirán madre o padre. Sí, sí, pero. ¿Entráis? ¿A qué? ¿Esta? Toma. A la de la. A la de la derecha. Tijeras antiniebla. Pica como el puto. Muy bien. Cámara apunta a esa zona. Wow, ¿qué es? ¡Oh! El papel. ¡Hay un muerto! ¡Hay un muerto! Hay dos muertos, el no papel, lo mismo. El papel. Hay dos muertos. ¡Hay muerto! ¿Hay dos? Bueno, entro. ¿Están muertos? Una escoba y un despacho. ¿A quién entró? ¿Tú? ¿Que abierto la puerta? No, y contigo no es sombrero. Sí, bueno, yo también estoy ahí. Que llevo un sombrero. Una linterna. Nos atacamos todos. Bueno, pues mientras estáis mirando esa puerta, yo... La voy con esta. ¿Sí? ¿Tú sí. solo? ¿No nos separemos? Sí. ¿No nos separemos? Vale. ¿La abres? Sí. ¿Qué vemos ahí? Eso es un muerto. Vale. Mientras, pues cuando la abrís e ilumináis un poco, veis que es una habitación pequeña, como si fuese el despacho o la zona de... pues como de... Me acerco ahí. De, como si, es unos aposentos, pero como si fuesen de un criado. Solo tiene un armario, efectivamente un cubo vacío, una escoba. Y en la cama, en el jugón, en el lecho, hay un esqueleto
más, un esqueleto más pequeño, envuelto en mantas, y otro... Un más niño. Quiero leer. ¿Veis, tenéis la realidad o...? No sé. Si te acercas con la luz, verás que en el despacho no hay más que un tintero... No veo bien lo que hay. Un papel. Un trozo de papel. Y una vela. Y una vela. Este es el trozo de papel. Joder. Día 45 del mes. Canción. Dios mío. Do joder. ¿Lo leo todo? Sí, sí, sí. Hay un montón. ¿Qué? Vale. Ah, no, no, yo no lo veo. Lee, no falta. ¿Qué? Que se encontró un papel muy grande. Un papel con... No, pero es un diario. Sí. Día 45 del mes de la voz del año 1745 del octavo eón. Cada día mi vieja espalda se queja un poco más y al crujir de mis huesos ha aumentado su sonoridad. El varón insiste en que abandone el bastión durante una temporada, pero no es algo que pueda hacer. No hasta que pueda pagar el tratamiento de Amel. Por suerte, ni el varón ni sus hijas la han encontrado todavía. No sé cuánto tiempo podré mantenerla oculta, pero aquí tiene más posibilidades. Día 53 del mes de la voz del año 1745 del octavo eón. Se han empezado a esparcir ciertos rumores por el castillo. Francamente me duele que la joven Mirran esté en boca de todos. A ella no le parece importarle, y desde luego veo que lo sabe. ¿Qué culpa tiene ella de ser joven? ¿No tiene derecho a amar y ser amada? Bah. ¿Quién me viese cotilleando como una gallina clueca? Día 65 del mes de la voz del año 1745 del octavo eón. Últimamente el ambiente ha decaído en el castillo. Todo parece más silencioso y todos se meten en sus propios asuntos. He tratado de preguntarle al varón sobre su estado, pero no desea hablar con nadie. Ayer apenas provocado. Las jóvenes princesas continúan en sus labores, con sus labores. Varios magos de fuera han venido a instruir a la señorita Limnith, lo cual es una sorpresa. Tenía entendido que el varón no deseaba esta ofuscación. Sin embargo, las jóvenes continúan con sus reuniones secretas cuando apagamos los cristales. Quizá debiera informar al varón de las contraseñas que sus hijas esconden para encontrarse a escondidas. Día 66 del mes de la voz del año 1745 del octavo eón. Por fin, la felicidad me embriaga. He podido reunir lo suficiente para el suero de Amele. Por Ria, Sian y Disra, apenas se lo he dado, su fiebre ha disminuido. Ahora duerme plácidamente a mi lado, casi hecho a llorar, pero debo tener algo más de cuidado. El otro día la señorita Kiala por poco la escucha gemir cuando corría por el pasillo alterada. Día 91 del mes de la voz del año 1745 del octavo eón. Amele no ha mejorado mucho, de hecho ha empeorado bastante. Es decir, no está peor que antes, pero aunque le sigo dando el suero, la fiebre solo le baja muy de vez en cuando. Intenté contactar con el mago que me lo vendió, pero ya se ha ido. Estoy empezando a quedarme sin suero. Día 93 del mes de la voz del año 1745 del octavo eón. Hay bastante revuelo en el bastión. Confieso que, como confidente, últimamente he estado muy ausente. Me he visto obligado incluso a preguntar a una de las jardineras sobre la tensión que se respira en el ambiente. Por lo que parece, la señorita Nissen ha estado viéndose con un caballero que ronda los alrededores del bosque. Parece que la señorita Tiana arremetió contra ella cuando lo descubrió. Sigo sin ver el problema, como ocurrió con Mirran. Es joven y apuesta, incluso con su condición. Supongo que por ello quieren protegerla tanto. Las cosas han empeorado bastante en la frontera norte. Los bárbaros son cada vez más numerosos y han llegado noticias de nuevos pueblos saqueados. Por mucho que la primogénita Tiana intente convencer al varón, este no responde. No llama a las armas ni convoca a sus caudillos. Sigue igual de apático. Escena 2. Es todo lo que pone. Está hablando de los hermanos. Sí, uno es el uno y hay uno. Tú no estás. Se está muriendo. No, no, yo estoy en el reloj. Por eso me he ido a ver. ¿Queréis? Un poquito más. Así por detrás de la cámara para que no se vea. Por detrás de la cámara, por parecitos de... Y también esto. La música suena. No, lo he escuchado. Dale, volumen. Sí. Es que esta música es una mierda. ¿Esta cuál es? ¿Qué número es? 12. Me acerco a la cama.
Supongo que ellos son el... Póname. Con la 20, por favor. Supongo que ellos son la pareja. Me acerco, pero no mucho, no sé dónde estamos. ¿Tú también has ido para allá o dónde? Yo estoy ahí. ¿Aquí? Sí, estoy entrando en esa habitación. ¿Cómo? ¡Quitamos! ¡Que te muero el chinguito! Cuidado, por favor. ¿Se puede inspeccionar? ¿Cómo, sí, puedo ver cómo murieron, ¿no? ¿Viste ni la realidad? ¿Cómo murieron? Sí. ¿Viste ni la realidad? Hostia. ¿Cuánto tiempo? ¿Seis? Seis y sabiduría uno. Son dos esqueletos, uno parece el de una niña. Diez y sabiduría dos. Ves que la niña está arrebujada en mantas, mientras que el otro parece que simplemente ha caído ahí. Oh, parece que murieron de repente. Sí. ¿Que murieron de repente? Bueno, sí, de manera súbita. Perdón. No sé. Yo salgo a la habitación y me voy a donde está. Bueno, ya abro la puerta. En cuanto sales, mientras tanto. Simrel, tú has entrado en la habitación. Coge, corta por ahí. Sí, por aquí. Sí, aquí. No se me da. Voy. Fui. Y ahora por ahí. Mientras no me pilles el dedo. Madre mía, esto es como el día de Reyes Magos. Entro, discernir la realidad. Eso, o sea, es una lápida, ¿no? Escena 7, imagen 6, música 9. Se me dio en un lío. Voy a morir. El carril no lo puedes dejar para hacer ambiente. Imagen 6. ¿O no? ¿Qué es eso? Es que siempre me meto todos los putos días. Puedes hacerlo un poco más grande si quieres. Bueno, pues estamos saliendo de aquí y estamos yendo hacia allá. ¿Qué es? ¡Ah! ¡No! ¡No! A ver, quieto. ¡Saco la espada! No la sacas, porque no la tenías sacada. Nada más entras e intentas eso, discernir la realidad. Frente a... En una mesa frente a ti. Hay una criatura. Es porque habéis estado leyendo. Bueno, es un poco lo que dice el juego. Lo que has visto, Thimrel, es como la criatura se gira, moviendo sus huesos, y se ha tirado hacia ti con las espadas. No he podido cubrir de ninguna manera. Esquivar. Esquiva. Sin un crítico te llevas el golpe. La puta madre, esquivar. 4. Vas a recibir. Bueno, oímos como sonido de otra sala y salimos corriendo. Momento. Estamos en ello. 5 puntos de daño. Estamos bien. Todos son los tuyos. Los tiene Ángel. Coloca al zombie justo delante de Thimrel y. ¡Es un no muerto! ¡Hola! Doble espadazo. Recibes. Te golpean unas hojas que, aunque parecen afiladas, golpean como si fuese con fuerza. 5 puntos de daño. ¿Por qué no están afiladas? ¿Verdad? Y te estampas contra atrás. ¿Nosotros hemos salido? Si lo que habéis sido, de hecho, es entrar a la vez, aún no habéis inspeccionado la sala, no habéis leído todo esto, no sé qué. No, he entrado. Vamos, que yo me estoy enfrentando mientras ellos están leyendo tranquilamente. No, te han oído y te han oído. Pero estás justo delante. Antes de que lleguen ellos. Iniciativa entre él y tú. Saco la espada. Dados. Dame dados a mí, dados. Dos otros. Vale. Iniciativa. Solo esta tirada más tus reflejos. Muy bien. 5, 6. Muy bien. Empiezas tú. Ah, vale. Sanjaraja. Muy bien. 6 más fuerza, ¿no? Más fuerza. Pero yo tengo una pregunta.
La fuerza se suma. ¿Este de aquí o este de aquí? El más 3. Tu máximo es un más 3, un más 3. Yo creo. Joder, que si no. Estaría por 1. ¿Qué es entonces? Un 7. 7. Muy bien. Haces tu daño, haces su daño. Vale, tu daño. Daño de 8. Muy bien. Te tiro yo un de 8 para ti. 7. Tiro un de 8 para el monstruo. 5. Recibes 5 de daño, él recibe 7. Lo que ocurre es que... Bueno. ¿Con qué le has atacado? ¿Con tu espada? Con espada. Pues se ha sacado la espada. La he intentado bloquear, pero la criatura es como lenta, así que sí que has podido darle hasta en la cabeza incluso, pero con la otra ha golpeado de nuevo tu hombro dolido, que ya tenías bastante tocado. ¡Ay! Te convulsiones de dolor. La criatura está... Parece que tu espadazo ha roto parte de su cuerpo, la mandíbula cae un poco, pero no parece haber sido mutado para nada. Si lo atacamos, ¿no? No, entramos con él. Claro, ahora el siguiente que entra... ¿Tú estás dentro? Pero Zimrel está bloqueando la entrada. ¡Cojón! ¡Pues que salga! ¡Le cogemos y tiramos para atrás! ¿Sí, no? Sí, yo le agarro, tiro para atrás. Muy bien, si haces eso, pero el primero tiene él su ataque, que va a hacer lo mismo. Fimbrel, ves que vuelve a levantar las espadas y vuelve a atacarte. ¡Arte sacanas! Esquivar. Espera, yo tengo expulsar mucho. Ah, bueno, aún no he visto. ¡No le ganas! Primero tira en los dos, luego los dos. Tengo una para sumar eso la esquiva. ¿Eso qué ha sido? ¿Esquivar? 5 y 9. ¿Eso es para esquivar? Sí, esquivar. Con un 9, con un 6. 5 más 4. Ah, vale. Más la... ¿Más qué? Destreza, ¿no? ¿O esquivar? Sí, destreza 3. Entonces, esquivar el peligro más de Z, vale. Pero ya sé, yo esquivas sin peligro los golpes que nada. ¿Hacia dónde esquivas? O sea. ¿Pero no estás fuera? No. Vale, ahora iniciativa para los demás. Vale. ¿Lo hemos visto? ¿Es un dado o dos? No, habéis escuchado. De hecho, estás completamente a oscuras, Zimrel. Cuando te has metido hacia tal, estás a oscuras. O sea, que no sabes realmente lo que hay en la habitación ahora mismo. No, una sombra con espadas. 3, vaya. Bueno, lo has intentado. 7. Esto es de iniciativa. Esto es iniciativa. Vale, pero yo estoy a tomar por culo, entendemos que dejando. 9, ¿no? Sí, 9. Sí. Es que no entiendo estos dados. ¿Qué bonitos son? 7. No, 8, perdón. Pues, Martín, tú eres el que más cerca estaba de la puerta. Vale. Yo no salió. Pero porque bebemos y comemos, ese es el problema. Tampoco. Me han puesto delante de la puerta ya. Alguien me ha puesto. Yo. Tú estás ahí. ¿Quién es? Este es Henry. Porque está aquí dentro. Porque se ha esquivado hacia adentro. Ah, vale, lo veo desde ahí, ¿no? Sí. No, es oscura completamente. ¿Llevo sombrero? Ya, bueno, pero si haces así, ves el sombrero, brillando, no ves nada más. Lánzalo. Lanzo el sombrero a ver qué hay. Muy bien, pues cuando lanzas el sombrero, ves claramente esa criatura podrida, esquelética, con el golpe que ha recibido de Fimbrel. Que al ver el sombrero, gira la cabeza. ¿Hacia el sombrero? Hacia ti. Bueno, le distraigo con el sombrero. Gira la cabeza hacia el sombrero. Y le quiero meter un. Y levanta una espada. ¡No! ¡Te daba mi sombrero! Le quiero meter un cuchillazo mientras se veo que hace eso. Le disparo. Adelante, cuchillo. ¿Qué coño se dispara? Más reflejos. Más destreza, perdón. Más vale, destreza. Es dos dados más destreza. Sí. 10 en total. 10 en total. Vale, daño. ¿Tiro un dado? ¿Dos dados? Tu daño es. Es un de 8, ¿no? No lo he abierto. Cierto, no he abierto lo de disparar los daños. No, alguno no debería. No, tu daño es tu daño. Si que salía en tu. Sí, pero que no puedo pulsar el arma. Es un D8. Sea como sea, yo me estoy quedando sin batería. Así que si alguien puede descargar la aplicación de dados. Tiene un D8 ella. ¡Ah, qué guapo! Vale, pero sí. Se tiene dados de todo. Esto. Bueno, esto es un D12. Lo solucionas la vida, tú. Ah, para. Ay, no, es que sí, no. Es un D8. Vale, pues. Es el D8. Como muchas gracias. ¡Uno! No, eso es esto. Eso me lo he intentado. ¡Uno! ¡Uno! Le da un daño, pero. No solo no le. O sea, el cuchillo se clava. El sombrero. Contra su. No, pero. Le llama atención. Contra su espalda y la espada cae contra el sombrero. ¡No! ¡No! Aplastándose la luz.
empieza a minimizar. Salen, estaño. Salgo hacia atrás y digo. Estaño. Digo, chicos, está liado. Siguiente que ha tirado. A ver, estaño y. Bueno, ahora sí. Yo, en verdad es que con el estaño solamente veo yo. Ya. Vale. Me alejo un poco. Yo puedo utilizar las veces que sea. Digo, chicos, doy... cuidado. Yo gasto magias arcanas. Le doy uno más, uno de cuatro a. Al siguiente que voy a atacar. ¿Quién es el siguiente en turno? Yo creo. No, también tenía un 7. Sí, anoté. Bueno, pero lo he visto, al bicho. No, lo he visto yo. Lo ha visto él, que ha hecho toda la parte de Benson, pero el resto es que es como. Es que es, una puerta, es que es una puerta muy pequeña. Pero es que está en la oscuridad. Bueno, pues, en la oscuridad. Primero hago luz y más luz. Él se hace luz, no hace nada más. A ver, le toca a ella. Sí. Que va a hacer... Pero lo es impulsar. No, impulsa. Impulsa, A ti, ¿quién es el siguiente? Ya, bueno, pero es que si no vemos nada. ¿Me gusta algo o tiene ya el farol? Está oscuro. Ella no ha entrado. Ella no ha entrado. Es que no voy a entrar ciega. Tampoco. Ya. Estaño. Mira, ten el estaño, te lo doy a ti. Lo tienes. ¿Qué tienes tú? Pues te lo doy. Vale. Pero, esto está ocurriendo en. Toma, 5 segundos. Claro, vale, claro, vas a ganar, te potencia a ti. Pero me tengo que tomar el estaño, gasto. Tómate el estaño, yo me tomo el estaño. No gastas un turno tomando el estaño. Vale. Vale, 4. Y en Mathis Arcanas es 4 y que se me suma. Pero es la inteligencia. No, ahora es carisma. Mathis Arcanas es carisma. Carisma. 4 y 3, 7. Vale. ¿Qué querías hacer? ¿El efecto de más un de 4 de daño? Más un de 4 de daño. Vale. ¿Y a un de 4? Ah, de 4 es este. Sí, a ver. Es el número que está en el icono de arriba. ¿Cuál es el icono de arriba? Los tres números que están. Sí. Ah, vale. ¿Qué es? Espera, no sé. ¿Ha salido así? ¿Así ha salido? Sí. ¿Pero es el de abajo? Pues está puta mierda. Ah, es el de abajo, sí. Pues es un 2. Pero según el lado. Ah, vale. No, no, es un 2. Es un 2. Es un 2. Pues menos uno. Tiene más uno de daño, consiguiente. Más uno de daño, vale. Pues, es el que está en el. Comienzas a tocar la flauta con la. Con la fanfarria de guerra. Y Dothrir. Yo tenía mi doble hoja, que es más uno de ataque. Pero el siguiente es Salem. Te toca a ti. Ah, me toca, vale. ¿No? ¿En no. orden? Ah, no, o sea, vale. Pues, claro, es decir, no, sí. Después de ella, ¿quién va? Ella, yo. Que me ha dado a ver, el estaño. Yo me lo he bebido. No. Vale, vale. Entonces le doy el estaño. Ella gasta. Sí, ella gasta. Hace su magia arcana. ¿Y le das más uno? A ver, pues yo le doy más dos. Más uno. Porque te ha salido un 7. A ver, es que picia me va a salir. No, no. Ah, no, no. Ahora te doy. Yo bendición. Te doy a ti. Vale. Bendición tuya, sonríe combatiente a tu elección. Recibe más uno hasta que termine la batalla. Está bien, tengo boosts de estos. Muy bien, bendice. Vale. Vale. Espera, digo dados, ¿no? 3 de 6. Más que. 6. 6 y 6, 12. Crítico. ¿Qué es? Más uno a tu siguiente. Más uno hasta que termine la batalla. Siempre que continúe luchando. Y tengo un menos uno a lanzar con. Muy bien. Pues, mientras esto esté. Pues. Pero sí. El crítico hace algo. ¿Qué es lo que haces para que eso ocurra en él? Cojo el colgante, me lo quito y invoco a mi dios y le digo que ayude en la batalla. Que, vale, pues de. Dothrir notas. No solo la fuerza que crece en ti de. De la flauta de Arasi. Me quito el colgante, sí. Y lo puedo mantener meditando así. Sí, que es un crítico, tío. Bueno, va, sí, venga, va. Y los ojos en blanco. Tus ropas como que se mueven. Y Dothrir notas igual como una fuerza que te impulsa a la fuerza. Yo voy con mi doble hoja, que es más uno de ataque, más uno de tiradas de ataque y menos uno en defensa. Como falles. Por todas las esperanzas. Pues tienes más un de 4. Más un de 4. Bueno, primero es sacarraja contra el monstruo. Sí. Vale. Vale. Tíralo de nuevo. 10. Vale, 10. ¿Qué? ¿Es fuerza? Haces tu daño. ¿Es de fuerza, sacarraja, sí, o? Es decir, 12. Haces tu daño. Vale. Mi daño. Pero gratis. Tu daño son 2 de 10, 2 de 6, ¿no? Tu daño no, es un de 10. ¿Es un de 10 o un de 10? Es un de 10. Un de... De 10, ¿dónde hay? Ese es un de 8, perdón. Ese es un de 10. Bueno, de 10 es el de 8. Sí, ese es de 10. Sí, ese es de 10. Es un de 8. Un 3. Un 3. 3 más 1, 4. Más 1, 4. Más 1, 5. Más 1, 5. Más un de 4. El
el número de abajo, que está en la base. 3. 8. Ah, no, el que está en la base. No, 8. El que está en la base, del triángulo, el que está en la parte este, de abajo. El que ve recto. El que ve recto. Dame el dado. El que ve recto. Que es un 3. Era un 3, era un 3. Es un 3, vale. Vale, 6. Pues es un... No, a ver, 3, 4, 8 5, 8. Muy bien, pues ¿qué haces con tu espada? Le ataco a las rodillas. Ataca a rodillas. Vale. Impulsado como estás, de una sola pasada, destroza sus rodillas y cae al suelo. Las espadas se le caen y se queda como delante tuya. Chaval, puedes matarlo. Le reviento la cabeza. Pues sí, te golpeas su cabeza debajo de la capucha que lleva, se hunde y sale de él como una especie de niebla blanca. Ahora, ahora y ahora. Cae al suelo. Música 20. El no muerto. Falta. Esto es el conjuro. El no muerto. Sí, eso te digo. El este acaba. Sí. Ahora estamos tranquilos un momento, ¿no? Sí. Eso te juras. Yo tengo ahora no lo quiero tomar. Vale, ahora lo que haráis y luego obligatoriamente tenéis que ir a la otra sala y revisarla y todo esto. Vale. Yo ahora que vemos que estamos oscuros me voy a tomar un estaño también. Pues aquí, vale. Tengo uno. ¿Cuánto? Era un dado, ¿no? Para de 4 horas. De horas. De 4. El triángulo. Este. Coño, pues yo no veo nada. Yo, dos no, horas. Yo no tiro, yo tiro otro de 4. Sí. La tengo hasta allí. ¿Alguien tiene? Un 2. Yo tengo cura. Curación. Pues si sacas un crítico, lo que más con dura en un min. ¿Más que sacarás? Por favor. 4 y 7. Vale, pues tira un, ¿cuál es? ¿Un de 6 para curación? Un de 8 para curación. ¿Qué es? Un de 8 para curar. Para curar es un de 8. No, este es de 12. ¿Este es de 8? Este es de 10. ¿Me di un de 8? No, sí que había un de 8. Había un de 8. Y este. Ah, vale, ya podía yo buscarlo. Un de 8 para curar. Mientras los dados están siempre sobre la mesa, yo me quedo estos dos molestiados. Está bien. 6. 6. Vale. Te curas 4. Gracias. Muy bien. De nuevo. Acerca como su flauta, se acerca a ti, muy cerca, te recubres el hombro y parece como que se cura, pero como siempre, se sigue doliendo. Te sigue doliendo. La tengo ahí, pero me sabe más. ¡Saca la flauta! ¡Tócala! No, ¡qué coñazo! Ahora. Al menos un par de notas. ¡No! ¡Te has curado! Eso es para ensalzar. Gracias. No sé qué haría sin vosotros. Ya, es bastante impulsivo. Te habrías quedado ya ahí para el arrastre. Sí, sí. Pues con el Morgul ese. Vamos. ¿Cómo es lo de rastrear? ¿Cómo, coño? No, espérate. Distinguir la realidad. Eso. Supongamos que primero vais a la otra habitación. Faltan dados. Leéis todo lo que hay que leer. Martín lamenta la mayor pérdida de esta batalla que ha sido su sombrero. Ahora partido por su sombrero. Mitad. Se muerto, vaya. Su sombrero. Cojo las dos partes. Y... Su sombrero costó 17 arcas. Repito. Wow. Es que me voy a esperar a que venga con él. Tenemos hilo. Yo sé coser. Habrá hilo del pack de aventureros. ¿Dónde está Cody? Ahí va a mear. Vamos a esperar. Yo me tomo casi un litro de Coca-Cola. Es que el problema es. Es que la cerveza baja mucho más rápido que la Coca-Cola. Yo no bueno. Una vez. Martín, ahora cojo y le doy a Martín sus dos mitades de sombrero. No está partido, está chafado y roto. Lo ve. Bueno, el cojo ya no brilla, no se y se lo brilla, no brilla. Y le digo, al menos veo que sirvió para algo. Está chafado, ¿no? Sí. Puedo meter el polvo. Sí, pero está roto por una parte. Pues está bueno, esto es sombrero de la suerte. Y lleno de polvo, ¿sabes? Y te lo pones para quedar. Supongo que tendré que buscar otro sombrero. De la suerte. De la suerte. No. ¿Es tu sombrero de la suerte? ¿Por qué no se ha muerto con él? ¿Deberías guardarlo? No, con él. No, porque con el sombrero así es más probable que muera que no. Seguro que por el castillo puedo encontrar algo. Un sombrero. Un casco medieval. Confía en mí.
Bueno, pues... ¿Dónde hay una puerta? ¿Aquí? Lo dejo. A continuación, volveríais a la habitación del mayordomo y estaríais de nuevo leyendo todo lo que habéis leído. Sí. Bueno, yo iba a tirar discernir la redila. Le doy otro chicos, por orden, por orden. Sí, 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 por eso. Le doy luz a su trozo de... ¿Y le doy la redila? Sí. Vale, ¿eh? Y luego una mujer. Y se lo doy a él. ¡Usted, hay un guapa! Pues a la tirada de luz. ¿Dónde están los dados? A la tirada de luz. Dejando siempre sobre la mesa, que no los tenga nadie, por favor. Claro, es que sin más. 4, 5, 9 y en todos 11. Vale, pues no solo lo cargas de luz, sino que lo cargas con mucha luz. Y brilla mucho. Parece ser que precisamente por eso los cristales absorben esa luz. ¡Oh! Como que se recarga el cristal. Brilla como para todas partes, ¿no? Brilla la habitación. Entera. Ah, genial, podemos ver luz. Más incluso que el su candil. Yo iba a tirar discernir la realidad en la habitación en la que estoy. Muy bien. Bueno, en la otra sala ya no queréis hacer nada más. No, si ya no he estado, ¿no? O sea, ya no queda ya nada. Ya lo habéis visto todo, ¿no? ¿Nos hemos dejado algo? Hay una escoba. ¿Eso es un armario? Hay un tocadisco. Es una vela. No, es una vela. No, el armario no lo hemos visto. Miramos el armario. Vale, y la escoba es aquí. La escoba. Quizá con ahí puedas encontrar tu... ¡Qué huella! Sí, quiero... Pero es que está ese armario está cerrado. Sí, está... ¿La quieres coger? ¿Quieres levantar la escoba? ¿Puedo levantar la escoba? ¡Pero qué cojones! ¡Que está pegada! Levanta la escoba. ¿Levanto la escoba? ¿Puedo? Sí. Pero es que sí. Se va a romper. Zuma la escoba, zuma la escoba. Es que se va a romper. ¡Ah, no! Levanto la escoba. Muy bien, has quitado la escoba. ¡Genial! Ahora tengo la escoba. ¡Ah, tiene la escoba! No, tío, pero miro la escoba y salgo de la habitación. Y es una escoba. La chica es buena. Vale, deja la escoba. Chicos, una escoba. Todo aquí es canon. Bueno, la escoba. Fantasía. Yo quiero abrir. ¿El armario está cerrado? El armario está abierto, pero como he dicho, no hay nada. Hay ropa. No habrá un sombrero. Hay una escoba. No hay. Bueno. Tenía que quitarlo. Los sombreros son. Él tiene sombreros. Esos sombreros es bastante más. Ya, ahí hay más. Va, chicos. Aquí, aquí, muy bien. Bueno, tiro de cerrar la realidad. Vale, para la habitación de. 6 y 5, no. Muy bien. Más tu percepción. Más tu intelecto. Pues. Podría ser un menos 1. Pues. Por lo que ves iluminado, parece una especie de sala de armas con cuatro armaduras. Si quitáis a Dothri de ahí, se verá la cuarta. Ah, no, pues no, entonces va ahí. ¿Hay tres? ¿Ves? Las que hay. Es que no sé cuántas hay. Hay cuatro. Vale, pues cuatro armaduras. Y la mesa parece. La mesa de esa está. Ah, es una mesa, pensaba que era un sarcófago. Es una mesa de roca. Partida por la mitad. Para hacer rituales, ¿puedo tirar mesa en el radio? Se va a salir lo mismo. Es una mesa, como si fuese una mesa. O sea, no hay, si fuese una mesa. No hay sillas, pues una mesa. Podemos mesa con ese diseño de realidad, veis que esa grieta, esa roca, es como si algo hubiese golpeado. Vale, pues cojo y. ¿Hay alguna salida? Así directamente. No, tío, espera la luz. ¿Qué luz? No, abre. ¿Puedo poner el diseño de la realidad en la otra habitación para ya el último vistazo antes de irnos? Ya lo habéis hecho, vale. Ahora sí, no me da nada. Lo último que quedan son los dos esqueletos. Antes de abrir cualquier puerta, entra con cuidado. Echa el diseño en la realidad para abrir las puertas. Saca el arma. Asomaos. Sí, la espada la llevo. Vale, la espada la llevo en mano. Y casi te mata. Ya, vale, la espada la llevo en mano. Tengo una duda de expertos en trampas. ¿Se aplica directamente o tengo que usarlo? ¿Pueden abrir puertas? Vale, pues antes de abrir puertas, deja de usar experto en armas para ver si no hay trampas. Chicos, por favor. Vale, me echo para atrás y digo, sombrerero, abre usted la puerta. Ya no tienes sombrero. Es verdad, eres héroe. Saca los alicates que se los he hecho. Esa la tengo experto en trampas. Sí, cuando te paras un momento, examinar no es peligrosa. Es con destreza. Uh-huh. Me lo he impreso aposta, Muy bien, muy bien. ¿Cómo tendría que haber hecho? O sea, era tu trabajo. 9 y con destreza 11. Literalmente estoy abriendo la puerta con cuidado si me acuerdo o algo. Muy bien, pues incluso si miras por el rabillo, a pesar de que está oscuro, ves que no hay ningún tipo de mecanismo. La puerta se abre. ¡Limpio! Voy para atrás. ¡Me tapo la comida! ¿Se puede pasar? Sí. La música se para. Ah, vale, no, hace música. Vale, pues sí. Se me olvida ya.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Retira, a ver, con cuidado, chicos, que solo toque una, por favor. Retirad este folio. Un momento, que piso un personaje. Madre de Dios. Cuidado con este. ¡He visto! ¿Ahí? Vale, así. ¡Hala, yo esto lo he hecho! Y... de nuevo, pon la música 9. ¿Qué es eso? Quiero saberlo. Riquito. Espérate. Como es un arma, me la quedo. Así es. ¿No será un sombrero? Nada, me parece. No, digo yo que no. Ahí son dos armas. ¿Qué es eso? ¡Pero me cago en la put! ¿Qué? Pero, ¿cómo está esto remontado? ¡No me habías dicho que era seguro! ¿Con qué dinero te has gastado figuritas? Cuando entráis, ves a estos dos que parados, como quietos. Y cuando te ven, salen corriendo. ¿Cómo van hacia ti? Me echo un poco por la puerta, ¿no? Me echo un poco al lado de la puerta y digo, por favor. Entro yo. Sí, sacamos la espada y. En la habitación, bueno, digamos que es más grande. Vale, saco las, o sea, así también, la espada ya la llevo en mano, voy corriendo hacia él para. ¿Iniciativa? Sí, iniciativa. Los que, todos los que vais a entrar, iniciativas. Si solo hay dos dentro. En verdad, entrar primero, claro. No depende de eso. Bueno, pero te voy a decir que luchar la iniciativa con 6, 7, 8. Más tú, bueno, da igual. Uno de los zombies que más antes, el otro ataca acá. 6. Ah, no. 10. Vale. Me ha parecido 2, 3. Joder. 4. Usa dispermita, antes me va a asomar la cabeza. 6. ¿Ya haces todo? Yo, estoy encantado. 2. 4. 4, que es el último. Bien, ¿quién ha sido el 10? El yo. Vas primero. Pues saja raja al de las dos espadas. Muy bien, ponte justo delante. Siete. Más fuerza, ¿no? Sí, más fuerza. Nueve. Nueve, vale. Ambos los hacéis daño. Tira el de 8. No, tú eras un de 10 más un de 4. A ver, de 10. Dame a mí un de 8. ¿Dónde está el de 10? Ah, perdón, yo. Sí. Ese es. Claro. Sí. Ese no. Eso es un de 8. Eso es un de 10. Es el de 10. ¿Veis un de 8 a la vez? Aromas alimenticios. ¿Qué ha salido? 30. Un 3. Espérate, que ¿de cuál eres? Me queda un de 4. Un 30, ¿no? 3. Y un 1. ¿Cuánto es 4? 4. Pues tú recibes 6 y tienes 2 de armadura y recibes 4. ¿Acordás de decirme que está de armadura? Por favor. ¿Me acordáis? Tú tienes 1, no da igual, te jodas. Yo tengo 1, vale, de 2 de armadura. Lo sé. Está mamadísimo. Pero tú tienes 2 de armadura, ¿cómo es? No, más mi armadura. Deja, si aprovecho y me apunto cosas. Yo tengo 0 de armadura. Sí. Yo tengo 2 de armadura menos 1 tiradas de defender. No, ¿eh? Defender, vale, y esquivar. Pues, defendido. Claro. Pues recibes 4. Y él recibe 4. No, un 3. No, 4. Vale, 4 contra 4. No lo sé, ¿qué dan machos? Aquí. 2. Aquí tengo 4 armaduras. Muy bien. ¿4? 2 más 2. ¿4 armaduras? ¿Pero qué coño tienes? 2 porque más 2. Contra de maña y el más 2. ¿Más 2 de quién? De llegar a la magia. No. Pero la magia esa era si no llevamos armadura. No, era si no llevamos giro. ¿Verdad? No tengo giro. Pero es 2 más 1. No, era 2. Hola, era 2. Pero será un hechizo, ¿no? O algo. No, era una pasiva. Usa pasiva. No puedes tener 4. Es sobre todo porque la cota de mayo es 1. Esto es más 2. Esto 2 es por el escudo, tienes 3. Ese de más 2 es por el escudo, sí, tienes 3. La cota de mayo es 1. Tienes 3. No, yo tengo 2 por la armadura. No, tienes 3 de armadura. Tienes 2 de armadura. Pero ¿por qué tienes tu armadura fuerte y mi armadura no vale para nada? Porque nos ha picado, tío. Pero claro. El Dark Souls no tiene armadura ninguna, no puede defender. Exacto. Bueno, lo dicho, te tiras contra de las dos espadas con la lanza doble, imagino. Haces tu tal y él. Os enzalzáis en lucha. ¿Quién es el siguiente con más iniciativa que tenías? 8. Pues van los dos bichos que te han sacado 9 y 9. ¿Me han pagado? Los dos van a hacer sajarraja contra Dothrir. Uf, contra mí, uf. Bueno, a ver, me lo siento por ti, pero. Primero el de las dos espadas. A ver, ¿dónde están el dados? Esquiva. No, 2 de 6. Primero. Bueno, si quieres hacer sajarraja. 6. Vale, siete. Pues 7. 7. Es verdad, ese 7 más 1 de ataque, 8.
Ese más uno ataque es para el daño. Ah, es para el daño. Entonces yo le habría hecho 5. Ah, vale, pues cinco. Vale, esto ponía para tiradas de ataque. Pero es el daño, ¿no? Es la rosa. Más uno al daño es eso. ¿Qué pone en la rosa? Pone más uno a tiradas de ataque y menos uno a tiradas de defensa. Ah, no, entonces es más uno en esto. No es más uno de daño, es más uno en esto. Vale, bien. Hago salsa roja. Total de sombrero. Chicos, va. Pues que me había salido 7, ¿no? 7 más 2, 9. Más 1, 10. En el Sahara. A ver, repíteme la tirada que has hecho. Un 6 y un 1. Sí, 7. Más 7. Más 2. La tirada de la espada, más las 2 de fuerza, sí, exacto. 10, vale. Pues ahora hago daño, a las 2 espadas. Sí, hace tu daño. Pero tu daño no son 2. Es verdad, no un de 10. Es un de 10 más un de 4. Tira otro salado y ya está. Sí. ¿Qué me ha salido ahí? Ahí tienes un 40. Pues entonces 5 de daño. Muy bien, pues al mismo tiempo de espadas, va a por ti, ¿cómo lo quieres bloquear? Bloquea y contraataque. Escríbela. Vale, pues bloqueo con el. Con el asta de la rosa blanca, cogiendo por las dos puntas. Dos guardas, no las dos puntas. ¿Es un ataque vertical o...? Como quieras. Vale. No me digas. No, no, me refiero, el del otro. Sí. Vale, pues eso, bloquea así. Y luego giro y le clavo en una rodilla. Muy bien. Le pinchas en la pierna y parece como que se quiebra, pero la criatura continúa de pie. Recibes el segundo ataque de la esta. Ahora tienes un menos 2 porque se está luchando contra la primera. No, perdón, yo no tiro. Tiras tú. 2 o 6. Tiras solo 20. 9. Menos 2, 7, ¿no? Menos 2, 7, más 1, más su fuerza, más tu tal. ¿Cómo te has quedado? Pues entonces sería 9. Pero no es de ataque. Ah, eso es otro sajarraja. Son sajarraja. Si le han hecho sajarraja, Sí, vale. Entonces, 9 menos 2, 7, más 2, 7, más 1, más 2, 9, más 1, 10. Bien. Claro, 9. Pero antes te salió un 7 y me has dicho un 10. Ahora que tienes un menos 2. Pero tengo un más 2 de fuerza. A ver, ¿qué te ha salido en los dados? 4 y 5, 9. Antes me había salido un 7. Ah, vale. Entonces es igual, sí, haces un daño. Consigues. Dale. Sí, zafarte, haces tu daño. 20. Y 3. Pues 5. Muy bien. Lo mismo que antes, no me voy del 5, Muy bien, pues igual consigues esquivar su ataque, pero están los dos encima tuya. Ese con la lanza. Golpea tal, consigue golpear. Siguiente. Thimbrel. Raja. Ah, esto de aquí. Muy bien, acércate más. ¿Yo recibo daño o...? No. 3 y 4. 4, 5, 6, 7. ¿Más fuerza? Más fuerza que es 1. 8. 8. Ambos os hacéis daño. Vale. ¿Cuánto? Daño es... 8. Pues, espera. Te doy un de 8. 2. Tienes un de 8. 2. Es que es un flanco. Pues, el recibe 2, tú recibes 1. Tienes un de 8. No, esta no. Vale. Es por mi arma. Mi arma me da más 1 en tiradas de ataque y menos 1 en tiradas de defensa. Siguiente. Ah, vale. Esquivar, defender, ¿vale? ¿Quién va? ¿Yo soy el último? ¿Falta alguien primero? ¿Quién pasa siguiente? Y el más de 4 es la habilidad que me puse. Yo estoy de saco un 4, pero yo puedo, no voy a atacar. No vas a atacar, creo. ¿Somos dos bien? Sí, somos dos bien. Vale, puta madre. Pues ya me puedo atacar. Deslázate. No voy a atacar. ¿En serio? Pero es un hechizo. No es hechizo, claro, no es un hechizo. Lo pones por movimientos iniciales. ¿Lo usas? Es que no me toca. O sea. No te toca. Vale, ¿ah? No puedo usar nada, ¿no? A ver, no, bueno, realmente puedes dejarle que pase su turno primero. Sí, su primera. Vale. Expulsar muertos vivientes. ¡Uh! ¿Pero de todo el castillo? No. No, de la batalla. Pero lo puedo usar siempre que como quiera. Vale, pues. ¿Sabes quién va a ir primero a partir de ahora? ¡Tú! Hombre, ya, pero tengo que... No, la tenemos, o sea, que tener detrás, así... Claro, y tú le comes los golpes. Vale, pues mira, abres un poquito la puerta, metes la mano... Chicos. Tira. Y se saca uno de los... ¡Once! ¡Joder! Vale, léemelo. Dice, cuando sostienes tu símbolo sagrado, algo así, y lo mantengo flotando, tío.
Y apelas a tu deidad para que te proteja. Con un 10 o más también puedes aturdir a los. O sea, con un 7 o más ningún muerto viviente podrá ponerse a tu alcance mientras estés alzando y proteniendo tu símbolo sagrado. Y con 10 o más también puedes aturdir muertos vivientes inteligentes y hacer huir a aquellos sin miedo. Vale, soy inteligente. Una agresión, efecto y podrán reaccionar de manera normal. Así les agredís. Sí, pero mientras se quedan tú. Lo sabéis. Ya. Realmente lo que va a pasar es que no se van a acercar a ti. Dotados de interés. Pero bueno, a los demás no. Ah, claro, es eso. No, no es expulsar muerto viviente. Oh, es una unidad. No, es una habilidad inicial. Yo, yo conforme lo he leído digo, vale. No expulsa. No. Ya, yo la leí y dije, veo que estoy de zombies, no voy a. No voy a permitir que sea tan fácil. Que sí, que sí. Que lo he leído, que no te preocupes. Están aturdidos. Bueno, pues sí, ahora ataca. En ese momento, como que una onda los golpea y les deja. Como si estuvieran como. Tal, podemos tal, atacar de golpe. Pero lo dicho, en cuanto recibe un ataque se desaturbe. Podemos vale. Atacar dos rillos de golpe. Podéis ceder el turno a nosotros que estamos literalmente delante. Bueno, vale, sí, sí. Vale, vale, yo os asco. Si no queréis hacer nada más. Bueno, vale, claro, ahora sí. Potenciar y que ataquen y hagan. Artes arcanas. Solo uno, ¿eh? Sí. 4 y 2 y 3, 7. Vale, pues más 7 un de 4 de daño. Es un de 4 de daño. ¿A quién? Tira un dado y decide. Venga, va, a ti. Yo tengo muy mala suerte. A mí me atacas a mí. No, coño, te pasa. Ah, vale. Creo que te voy a dar a mí para que porque te enteras más. Muy bien. Va, a ti. 4. Muy bien, pues 2. Pues son 7. Ah, tiro yo Sajraja. Muy bien. Sajraja no, es tu daño directamente. No puedes parar vale. Contra un objetivo. Están como. Como si. Inmóviles. Están así de. Sí, están. Como cuando te levantas a las 6 de la mañana. Como si yo te una foto con Flash. Realmente no te tiro la carrera. Está como. Catatónico, pero es como que va a volver a moverse. Simplemente lo has dejado. 6. De hecho, a ver. Magifuerza 7. ¿Habéis dejado más pasar vuestro turno? Vale, sí, sí, digamos que le va a durar un turno a Turminiento, sí. Entonces cuando llegara tu turno otra vez volverían a estar conscientes, pero como estaban ellos primero, están, vale, sí. ¿Qué entonces? 4, 5, 6 más mi fuerza. Tu daño es tu daño, un D8. Ah, verdad. Oh, cojones, ¿cuál es mi daño? Cuando digo daño me refiero al arma, que es un D8. Un D8 más 2. 4, 5, 6. ¿A cuál le has pegado? Pues al que tengo delante. Más 2, 8, ¿no? No, 4. ¿4? Ah, vale, yo ya subo ya, perdón. El boli. Muy bien, pues ¿qué le haces? Lo parto por la mitad si puedo. Cojo la espada y hago. Sigue vivo. Instala la espada clava en él. Vaya. Partido por la mitad, continúa. Y vas a llegar hasta la armadura así como si fuese de. Parece como costillas. Esa queda engancha la espada, vaya. Ahora como lo has dicho, sí. Dothry, tu turno. Dothry, ¿tú a cuál? ¿Cuál es el que tiene menos vida? Bueno, eso no me puedes decir. Está el dos espadas y el lanzas. El lanzas tiene la espada de timbre a la mitad. Va, al dos espadas. Vale. A ver, daño, un de 10 más bueno, un de 4. Al ir con una lanza no me podrá hacer nada si estoy literalmente de alta vida. Tiene una lanza, no me jodas larga distancia. Sí, bueno, pero a puño no lo bien, 6 y 4 y 2. Muy bien, ¿qué quieres hacer con él? He perdido, perdón. A las rodillas. Lo vas a matar, así que lo que quieras. Ah, vale. Pues. Lo rajo de abajo arriba. Muy bien, pues. Claro, que la espada lo levanta, se deshace y cae al suelo desmontado. Le toca al zombie partido por la mitad. Ese que está así, separado, sí, con la espada ahí. Y con su, con su cráneo ya deshaciéndose, suelta la lanza y te coge. Clavando sus uñas en ti, dame un D6. No, espera, tengo un D6. En tu hombro, sobre todo. En tu hombro, sobre todo. Yo corré 4 puntos de daño menos 1, 3. Pero qué pedazo de uñas tienes. Clavada, notas hueso dentro de tu carne. Ha introducido los dedos con la lanza clavándose. Y ves cómo va además hacia ti con la boca abierta. Una boca partida en 4 trozos. ¿Puedo responder? La mandíbula se ha caído al suelo. No, no hay respuesta posible. Vale, no puedo atacar ahora. Estabas atrapado y has hecho tu turno y él ha hecho el suyo. Pero ahora. No, no es tu turno. ¿De quién le toca? Ahora sí. ¿A mí? O sea, no he hecho nada. Pero se da por hecho que has saltado tu turno. Ah, vale, si sí, Cidro lo saltamos.
Claro. Vale. A no ser que sea respuesta, que es lo de sus pequeños and dragons. Entonces el siguiente era... Pues tiros... ¿Puedo tirar esa jarraja? Sí, puedes ir corriendo por él. Estás... ¡Oh, bueno, no tengo mi arco! ¿Disparar? Está delante, o sea, literalmente... Es una habitación bastante pequeñita en comparación con un arco, creo yo. Literalmente... ¡Es que me da miedo! Vale, va, esa jarraja. Vale, poner así pasando al lado de Finrel. Sajarraja 6 y 4. 10. 2, 1 en fuerza. Échale. Vaya. Tu daño. ¿Cuál es tu daño? Mi daño de personita. ¿Tu personita? Vaya. No, digo daño. Mis, ¿qué dado tira? Mi lanza ahora son dos espadas, no, no una lanza. Sí, ¿por qué? Porque la tabla de leer. Cuestión de 4. Y el modo doble hoja, que es en el que está, son dos espadas cortas. Un 2. ¿Y cuando lo cambias? Un 2. Ah, no, eso lo cambio en la posada. Vale, vas con tu espada corta. En la posada. Muy corta. Sí. ¿Qué le haces a él? Sí, tengo que. Te tomas en la cabeza para que no le dé a él. ¿Qué cabeza? ¿La cabeza? ¿En qué parte de la cabeza? ¿Qué cabeza? En esta. Muy bien. Golpeas en esa parte y literalmente la destrozas. Sigue sobre Thimrel, tirándosele encima. ¡Quitármelo de encima! Thimrel tiene literalmente media cabeza delante y dos manos clavadas. Siguiente, Salem. Hostia, ¿me tiene un mazazo? Maza. ¿No tiene maza? Es que no, una espada, coño, saco la espada. Ya, yo estoy con una corta. Claro, muy bien. Por cierto, ¿cómo era? ¿Es con... mi lanza dual no es una lanza, es una doble hoja. Ah, vale, ahora tienes doble espada. Era vale, doble vale, espada, era doble, vale, vale. Me equivocaba. ¿Puedes antes. ¿Puedes hacer así? Ordena ser doble espada, por favor, aquí. Sí. Es decir, acá liado. Si vale, la meten la fragua, vale, sí. Es decir, tengo que meterla ahí. Es decir, oye, por favor, sí, sí, sí. ¿Cuánto fuerza? 7 y fuerza. 0. 7. Ambos reciben daño. Cojones. Bueno. Estamos ahí contra uno que está encima mío. Quita el dos espadas, está muerto. Ya decía yo que me sonaba. Déjame. Sí. Muy bien, pues ataca. Ataca tu primero, a tu daño. Pongo las dos espadas y intento separar. A tu daño. ¿Daño qué? ¿Qué daño? Sí. De 8. No. ¿Qué pasa? No, es que no te he oído, pero... Estoy muy pendiente de la partida. ¿Qué te ha salido de daño? Está muerto. Se lo quieres quitar de encima a Josefa. Sí. Sangras. Ay, los dedos esqueléticos cadavéricos de esta criatura. Se quedan ahí clavados. Partida por la mitad. No has dicho tú, no se me ocurre a mí, no lo puedo decir. Simplemente se sale y cae al suelo. Yo me caigo al suelo del... Estoy tirando en el suelo, ¿no? Del principio. ¿O estaba no, de pie? No, estabais de pie. Vale, pues me caigo a suelo de descanso, o sea, del plan de golf. Muy bien. Música 20 era. Sí, 20. No puedo tirar yo el que se cansa para jugar un poco, muchacho. Al final de cada combate podéis hacer una curación solo. ¿Por persona? ¿De todos o por persona? Sin contar pociones, al final de cada combate una curación. ¿Te vas a tomar persona? Eso? No, te he dicho. A partir de la siguiente partida habrá mana. Para esta no quería meditar. No, sí, va a haber mana. Joder. Vale, pues tiro artes arcanas. Seis y uno, 7. 7 y 3, 10. ¿Qué curas? Al muchacho. ¿Cuánto? El problema es que Ángel uno dirige de... la economía. Uno de 8. Una poción de maná, vale, que Ángel dirige la economía de este juego. Porque eso a lo mejor es una poción de maná. 6. Muy bien, te restauras 6 puntos de daño. ¡Yay! Notas tus heridas cerrándose. El hombro... te está haciendo cada vez más mal. Cada vez que se cura de nuevo, notas que se cura como menos. Hay que amputar. Déjame perder el brazo. Continuamos. ¿Qué hombro? ¿El izquierdo o el derecho? El que tú me digas. Ah, vale, por el izquierdo al menos. El del Morgol. Va a haber otro Morgol. Nada, el de la derecha va afuera siempre. Izquierdo siempre. Pues ahí estáis. Los esqueletos caen al suelo. Es que hemos tapado el cada vez que un esqueleto de, cada vez que un esqueleto de estos muere, de él sale como una especie de niebla gris. ¿Podemos hacer distribuir esa realidad para ver qué es eso? Sí, por supuesto. Son las armas. Yo tiro. Quiero ver esa para ver qué es qué. Esta, yo quiero distribuir la realidad esa espada de ahí. Vale. Mira, tú te me llevas igual. 5 con inteligencia 6. Para ver qué. La espada. Esto que tal es lo de la espada esa.
Con una tirada tan baja, aún así... ¡Es que está ahí! Digamos que te lo puedo dar. Con un 6 es un fallo, así que digamos que... alguien la habrá visto antes. Sale un pícaro que me funciona ver las cosas antes. Inteligencia 8. Quiero ver la neblina esa. No, pero el 8 te tiene que dar un más algo. No te lo puedes... O sea... Es decir, inteligencia más 1. Inteligencia más 1. Ah, vale, o sea, lo has sumado, que digo 8. Vale. ¿Qué es lo que querías ver? La niebla. Es niebla gris. Parece que cuando sale del cadáver desaparece. No sé, se extiende. Como que toda la vez desaparece. ¿Puedo crear exhibir conocimiento? Por si lo he leído en mi... Te voy a decir que no lo he leído. No te suena la niebla. ¿Puedo preguntar? Los muertos es una esta así como... Tiro yo... ¿Puedo preguntar qué es lo que hay en el suelo? Ahora, a ver, estamos en ello. Estamos en ello. Estamos en ello. Si me sacas más de un... Siete. Vale, pues... Lo del suelo. Parece una espada y un hacha que parecen estar hechos como de un material verde oscuro colado con... O sea, fundido y soldado con acero. Vale, pues cojo el hacha. Parecen unas armas. Cuando la coges la notas muy pesada y muy como inútil, no te va a dar ningún bonus, es un arma normal. Vale. La puedes vender, déjala en la entrada. Claro, vamos acumulando. Claro, vamos sacando cosas, las dejamos en la entrada. Y luego nos la roben. ¿Qué más hay? Ahí hay un... La espada es igual, es una espada del mismo material. Tiene como, así como ornamentos... Que son espadas normales, pero... con ornamentos muy bruscos. Decoradas de otra manera, ya está. Pero aquí hay más cosas, ¿no? Bueno, son más armas y... Sí, es una armería, pero precisamente esas destacan. Hay lanzas, espadas... Destacan porque no son... O sea, las armas que veis alrededor... Son lanzas, espadas, así como todo muy formal. Los espadas de así de lo que parece el material este de jade negro es como más brusco, más... Pues más, acaso cogemos la espada, bestia. Nos la llevamos. ¿Le llamo la espada? Tú verás. Yo cojo la espada y me la cargo a la espalda. Ganas más uno de peso. Vale. Bueno, ¿quién es el que va a abrir la siguiente puerta? Yo tiro lo de las trampas. Yo os aseguro que no están y tú metes la cara. Así es ese procedimiento. La puerta... Y yo te curo, somos una tía. Esta de aquí, hay varias puertas, tío. Hay una. El que va a perder el brazo si no soy yo. Las trampas es con destreza. Ay, no, por favor, que me pierda el brazo. Joder, 6. ¿Qué pasaría si perdiera el brazo realmente? La puerta rara. Digo, adelante. Se puede abrir. Pero yo con la luz, tío. Bueno, claro. Yo tengo el candelito, o sea. Cojo y le pego un empujón a Martín y entro. Y le meto. No, que eso no, sí, si lo has hecho, ocurre. Sí, lo he hecho. Entras para dentro de la puerta y retira el. La niebla de guerra. Un pasillo. Hay que... Me giro y. No, eso cuando de momento es eso, de momento es. Me giré y miro a Zimbre. Muy mal. Voy a ir cortando. Y salgo para atrás y le digo tú delante. No, podéis que el pasillo lo podéis quitar entero. Ah, entero, vale. Sí. Si avanzáis, el pasillo fuera. Salgo para atrás y le digo tú delante. Pero gracioso. Esa también, ¿no? Sí, gracioso. Eso. Muy bien. Vale. Entréis en el pasillo. ¿No? ¿Puedes quitar esta hoja de aquí en terapia? Espera. No, esa no. Esta es una esa, sala. Esa. Ah, está no. Aquí. Ahí, vale. Ahí. Hay dos puertas. Vale, ¿queréis entrar en qué orden? Yo me he hecho para atrás. Martín ya está dentro. He salido para atrás. No, no, vale, mierda. Está Zimbrel aquí empujándote para adelante. Claro, en el pasillo, no sé qué me pegaos, entráis de uno en uno. Cojo a Martín en poco, venga, sombrero, no pares. Los animales de dos en dos van. Voy en busca de un león. Martín, en cuanto llegas ahí, escuchas. ¡Una risa! Creo que he escuchado una risa. Y delante tuya, así como iluminado un poquito. ¡Oh no, fantasmas! Ves esto. Un bu. Acerca mucho más la cámara, ponerla aquí delante. Es el señor Bars de los Sims. Es un señor... ¿Desnudo? Desnudo. ¿Está desnudo? Flotando. No se ve. Compañeros. No, ya, pero ponlo para que se vea el pasillo. Ah, vale. Compañeros, hay un señor desnudo. ¿Qué? Delante, súmate. Me asumo así un poco y le digo. Empieza a moverse hacia ti. ¿Es verdad? No, 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 no
Te está bloqueando. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sigue para adelante! ¡Atrás! Te está bloqueando, Zimrel. Déjame hacer una finta y hacer la zancadilla para caer. Déjame tirar. Adelante. Adelante. Con destreza. Con destreza. ¡Tío! ¿Pero qué está pasando? Tira igual, dos dados más tu destreza. ¿Pero quién está haciendo tiradas? 2, 6, 7, 8. Ya está. Intenta hacer una zancadilla y no solo eso, sino que te caes al suelo. Te sale mal y caes al suelo. Te levanta y te empuja. Intenta levantar y lo tengo en la cara. Sí, tienes al cuerpo en la cara. Tienes la polla, tío. Pero es corpóreo, eso quiere decir. No lo sé, ¿lo habéis comprobado acaso? ¡No! Está justo delante. Y entonces. Lánzale los restos del sombrero. Cuando lo ves de cerca, ves como que en realidad no estaba flotando. Simplemente era una cosa que colgaba. ¿Tú te acuerdas en clase de energía que te enseñé un dibujito que había hecho? Está colgando el pecho. Dios. Hay un cuerpo esquelético ensangrentado. Ahí arriba, cogido del techo. Cogido del techo. La cabeza del esqueleto es la cabeza del hombre que cuelga. No, pero no la piel. Y lo demás es piel. No se ve, no se ve. Y como no ha pasado nada más, salta sobre ti riéndose. ¡Josema, eres un hijo de puta! ¡Saco la espada y la ataco! Canción 9 y. Dame un de 10 de daño. Martín, cae sobre ti. ¿Cómo me comerte este daño como un campeón, chaval. 5 de daño. Vale. Cae sobre ti, el cuerpo solo era una piel. Y. Te hace un zarpazo. Ataco. Tu cuerpo. O sea, pero que lo bloquees, recibes 5 de daño. ¿Puedo atacar? Ahora tiene la iniciativa. Entre tú, entre yo y entre. Ahora cuando me dejen por los dos tiros. 3, 4, 5. A ver, el tirado, el yo, negro yo. O el no. Ha sido el negro. Martín, le tienes encima. 5. Pues yo también soy 5. Repetimos tirada. Los 3. Sí, sí. 6. 6. ¿Timbrel? 4. Vuelve a atacar. Esta vez puedes hacer sacarraca. Vale, ¿o puedo esquivar? Sí, puedes esquivar. Yo intento esquivar y meterme debajo de las piernas en tipo de puta. Muy bien. Esquivará con el mismo más tu destreza. Pero recuerda que esquivar, si fallas, pero si. No, si sacas un crítico, lo esquivas. Si sacas no crítico, recibes algo de daño. Algo. O te pasa algo peor. O te pasa algo peor. Pero no me llevo todo el golpe. No te llevas todo el golpe. 11 más 2, 13. ¡Impulso! No, no, o sea, literalmente, si tú estabas así, y Zimbrel detrás, impulsándote, pasas a estar detrás de ti. Justo detrás. Y no pasa, sino que además, como has sido crítico, te puedes incluso incorporar. Si estás detrás del timbre incorporado. Y ahora es el turno tuyo. Vale, pues ahora me asomo por detrás. Me asomo por detrás y le disparo una daga al cuerpo carnoso, a la cara. Muy bien. Pero estamos detrás, o sea, no podemos tirar y enemigo. Déjame un dado, José Mario, eso llevo. Son los dos que están delante para hacer cosas. Déjame un dado, José Mario. Uno. Vale, disparar es con destreza. 6, 8. 8. ¿Con 8 qué hacía? Tengo una daga de más. Tiras dos dagas. Vale, dame un de 8. Este no, ese. ¿Cuántas dagas tienes? Ese, 7. Vale. 6. Muy bien, la primera daga. Se escapa, la segunda golpea en las costillas rompiendo una. La criatura hace una especie de alarido que en realidad parece una risa. Se retuerce en el suelo y comienza a trepar una de las paredes. ¿Cuánto le ha hecho de daño entonces? 6. Muy bien. José, ¿puedo coger de la piel y hacer? Sí, bien. ¿Qué tengo que tirar? Como si fuese una sacarraja. 4 más fuerza 5 más mi fuerza 5. Coges de la piel y se lleva tiras
y te llevas a la criatura que te pega un zarpazo directamente a la cabeza. Vale. Dame un de 10. Sí. O sea, sí, pues, lo has conseguido, has tirado de él, te lo has tirado. Y te tenía que arrancarle la dos cara. Dos de daño. Se había metido 5. Lo vuelves a tener encima. Ves su cabeza vacía, despuntando sangre sobre. ¡Vuelvo a tener otro bicho encima! ¡Otra vez! Sí. Vale, claro. Es que es un pasillo muy estreso. Es un estreso. Vale, yo tengo ¿No ves a dónde lo vas a tirar? Vale, igual. Yo tengo una... Vale. ¿Puedo agarrar a la criatura y decir...? Yo voy con, vale, con estaño. Y pues, ballesta. ¿La tenías cargada? La puedo cargar. Es un turno. Vale. ¿Puedo agarrar a la criatura y gritar... ¡Dispara! No, te toca a mí. ¿Sale? Espera, yo tengo provocar miedo. Y luego vas tú. Sí. A mí no, ella, porque yo pero no lo ves. Tú ese no es lo el ves. Tema, puede salirte muy mal. ¿No ves dónde estás, Salem? No ves a la criatura. Elige el objetivo que puedes ver. Claro, que puedes ver. Ver. Que no lo ves. No lo veo. ¿No ves dónde estás? Estás ahí al principio. No, tío, pero yo estaba con él. No, es que no cabéis físicamente. Estás como, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué está pasando ahí? Ok, no puedo verlo. ¿Ahora sí? Puedes hacerle a él porque va a tirar. Bueno, sí, es verdad. ¿A quién? Bueno, van ellos antes que yo. ¿A quién? Van ellos antes a Martin, que yo. Que es el que tengo en mi campo de visión. Sí, tírame. No. Tira bendición. No te curo, tienes más uno en el próximo año. Vale. Tira bendición. Yo te curo, tienes un... ¿Cómo ves? Pues un crítico de 6, más tu sabiduría. ¿Es un 6? Sí, 6 10. 10, sabiduría 2. Vale. 12, bien. Cojo el símbolo este y lo dejo ahí. Quiero llevarte cercanas porque lo he escuchado gritar. No te escucho gritar a ti. Le he escuchado a él gritar, entonces voy a tirarte cercanas para darle un poquito de fuerza a la siguiente vez que haga algo. Son. ¿A mí? Tres. A él. Tres. Sí, es seis. Fallas. Ahora quién le toca. Siguiente. Todo era un pez. Yo voy de frente a todos vosotros. El primero era el monstruo. Me ha atacado. Me ha atacado aún, ¿no? Sí, le he tirado. Le toca al monstruo. Al monstruo. Al monstruo que está justo encima tuya, te va a hacer la misma. De pegarte un de 10. ¿Qué quieres hacer? Intención es matarle. Bueno, pues esa carraja. Claro, ¿vale? Pues 2 de 6. Seis, siete, ocho, nueve, más uno, 10. Vale, haces tu daño. Y evitas su ataque. ¿Le hago cuánto de daño? ¿Un de 8? Qué mala. ¿Y el de 8 cuál es? Es que no, no me queda claro. No, este es un de 10. El de 8 está ahí, sí. 5. Vale. Digamos que sacas tu espada y lo clavas todo el rato en lo que es la columna de la criatura. La comienza como eso, a gritar ahí. ¡Maldito bicho! Se echando un montón de sangre sobre tu cara y sobre tu cuerpo. Vamos, que va a ser peor que cuando mate a Dolo. Sí. Está sangrando eso, pero fuertísimo, ¿no? Siguiente, Martín. Vale, pues ahora tengo un mal. Quiero volver a disparar. Yo lo sigo pegando desde detrás de él. ¿Me asomo? Un dado. El primer mini filtro. 6 y 2, 8. Muy bien. Pillaré eso. Sí, me quedan. Si tenía 7, 5, me quedan 3. Ahora las dispararé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde ese es el mini cimbre? Vale, daga. 2 de mierda. Más, ¿no tengo más uno ahí? ¿O? Sí, más uno de daño. 3. 3. Se clava directamente en su cabeza. ¿Y pierdes otra? Sí, sí, me quedan 3. La otra se cae. ¿Qué? La criatura. ¿Cerveza? Comienza a huir. ¡Josema, que se escapa! Me toca a mí. Adelante. ¿Cómo que falla estos dos? Disparo. Muy bien. Tira de la piel otra vez. Si fallas, se escapa. ¿Qué? ¿El 2 de 6? 2 de 6, para el disparo. Uy, la vuelta. Sí. 8. ¿Y qué sería? Más tu destreza. 8. Cuidado que está mal cerrado. Vale, haz tu daño. Que sería un de 4, ¿no? Uh-huh. ¡Ánimo! 3. ¡Yay! Vale, lo golpeas y cae al suelo. Que se queda convulsionando. Como una cucaracha. Sí, damos, los huesos se retuercen hasta formar una forma rara. Y se queda
Rematadlo, venga, me acerco a él y empiezo a pisarle. Antes de que te acerques, te cojo pisarle, de la mano. Empiezo a pisarle, pisarle, pisarle. Te cojo de la mano y te digo, si vuelves a hacerme esto, te apuñalo. Muy bien, pues si lo aplastas, la criatura es de este. Muy bien. Siento lo que he hecho. Trae la copa para que está encima. Es el momento de que veáis la siguiente habitación y luego el descanso. ¿Qué habitación? ¿Esa o esa? Yo diría esta, es la que está más cerca. Está. Eso, vale. Música 20. No quiero entrar otra vez primero, pero es que estoy el primero ahí ya. ¿Quién se acerca a la puerta? Vale. Abre la puerta. Cuando abres la, está cerrada. Uy, le pego una patada. Sigue cerrada. Para la pala. Lo quitamos. Sigue cerrado. Pues por aquí. Salen, ¿puedes lanzar una bola de fuego a la puerta? Salen no tiene balas de fuego. Tengo, sí, tengo proyectiles mágicos. Bueno. Pero proyectiles mágicos no. De puerta. La puerta es de acero, ¿eh? No parece. Ya está, vamos a bajar a la. Eso es de acero. Pues sí, no se puede abrir, chicos. Pero no tiene. Pon un candado sobre la puerta. Espera, ¿no tiene alguien como algo para abrir puertas? En plan, alguien. Martín, sí, tiene. Martín. Sí, Martín tiene abrir puertas. No sé qué del oficio. Sí, exacto. Se me ha dado una esquina. Por el miedo. ¿Tiramos por él o.? Botella, no. Vamos a tirar por él. ¿Cómo se ha ido por ahora? No, yo no creo más. El pobre bicho. Ah, hombre, no. Esto lo dibujé en la clase de energía. Me hizo gracia el concepto de un bicho colgando porque en realidad era un bicho. Sí, eso sale de Blitz. Sí, es horrible. Eso en Blitz sale. Da mucho más rollo, a mí me da mucho más rollo este bicho, ¿eh? Es como el pez sapo. El pez este que lleva la linternita. Claro, que está bueno. Está perturbador porque se supone que lo que tiene colgando es como para atraer a la gente ahí para luego comer. Es un cuerpo Está muy bueno, ¿eh? No, yo estaba a punto de traerme. Este castillo tiene una fantasía. Es de Lemon Pool. Lo tengo que conducir. Ah. Un trago, yo voy en metro, así que. Bueno, no creo que. No creo. Este castillo tiene unas fantasías. Este es genial. Tenemos que quedar por ahí. Si no lo consigue abrir Martín, voy a intentarlo yo por los medio fantasmas. Bueno, podemos entrar en la. Medio fantasmas. Es que queremos algo que. ¡Martín! Yo. Abre la puerta. Abre la puerta. Yo la tengo que abrir. Sí. Vale, tengo algo para forzar cerradura. Sombrero, siento no lo que. No sé qué del oficio. Trucos del oficio. Siento la lo tengo que. Por aquí, además. Abre la puerta. Siento lo que. Cuando ves cerradura, vacías bolsillos y demás. Tiro con destreza. Que es más pero, toma, cambia el negro por este que es un. Que da más suerte, ¿eh? Tiene un símbolo feo, lo siento. Está chulo. Es una. 8 de los vientos. En total. Consigues lo que es, o sea, se abre. La puerta se abre, pero cuando empujas, hay una cosa detrás que es. Que está haciendo fuerza. Ah, vale. algo, sombrero, empuja. No, empujo yo que tengo más 2 de fuerza y lo de doblar barras, alzar puertas. Más que empujar. Que al final abrimos la puerta. O sea, cambió el sitio. O no. ¿Qué vas a pasar? Va a decir, estoy en el pasillo también, Estoy por ahí. ¡Quitando la niebla! Vaya mierda. 6 más 2, 8. No, sí, 2, 8. Cerrada. Cede, pero vuelve. No podemos intentarlo entre todos. No podemos entrar. Bueno, la siguiente. Bueno, pues sí. Llama a tu perro que entre hasta aquí. Sí, por sigamos. Quitamos esto. Uh-huh. Abrimos, ese sí que sea. Cuidado. Una trepasillo. Momento. Quita. No, ya está. Ah, vale. Está. Eso, entrada, ¿qué coño es esto? No sé, es alguna asignatura. Eso es lo que veis. Eso es una escalera hacia abajo, seguro. Está roto. O hacia arriba. ¿Eso es una, ¿eso es una entrada? Sí. Con un balance, ¿no? Bueno, la cámara. Perdón. Ya no llega más el cable, creo. Sí, llega. Espera, genera un poco más. Sí. ¿Va bien? ¡Paso! Ya sí. Lo has visto también, ¿no? ¡Ah, chicos, con la niebla! ¡Ay, que se vea la Pero si no se ve la habitación. Sí, gente que no. Yo os veo capaces de manejar esto, yo no puedo. Ahí, ya está. Como lo había puesto. No, lo había puesto a otro lado. No sé qué estaba mirando. Bueno, eso es lo que veis. ¿Eso qué es? ¿Es una escalera que baja? Es una escalera sí. Que sube a una de las torres y está completamente bloqueada por rocas. En otro. Si fuese un videojuego, sería un muro invisible. Sí. Una zona del mapa que no existe. Lo típico de... Una zona del mapa que no existe. ¿Eso es una entrada? Sí. Es una puerta. Vale, me acerco a la puerta. ¿Puedo abrir la puerta? Tío. ¿Puedo abrir la puerta?
Evidentemente no. Es una puerta de oro, de metal, por lo que notas tú es muy gruesa. Y delante hay una especie de combinación y un texto arriba. ¿Qué pone en el texto? Sí, abre, amigo. Vas a ver qué acertijo. Abre, amigo. Es algo así como... No, habla, amigo. Protegiendo los mayores tesoros que aquí jamás se han conseguido, dime cuántas espadas doradas protegen el castillo. Hay que encontrar las armaduras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De momento 6. No podemos probar 999 combinaciones rápidamente, ¿no? 6. ¿Ese tiene espada? ¿Este no tiene espada? Yo voy a darte 10 minutos el otro día. Acuérdate de lo que pasa siempre que en un sitio pones una combinación mala y te sale un bicho. Ya. No, tío. Bastante peligroso. Bueno, siempre. Pues sigamos. Esto es la traducción del juego este de disparar, el del gancho, el señor que te dice: cuando hayas explorado toda la mazmorra, ven a mí. Vale. Bueno, vale. Y ahora toca el descanso. Vale, nos vamos a levantar, vamos a ver un poco esto. Sí, la hora de la coca. Vuelva. Voy a recordar un poco la mierda. Y escena 1. Con esto va a terminar el primer. La primera parte, porque eso se me ha hecho muy largo. La primera parte de este. Del capítulo 5. Dime si puedes escuchar mi llanto. Y ya veremos de cuánta, porque no nos va a dar tiempo terminar hoy esta partida. Todo se verá. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Chao, pescado.